Hola, Fran. Escucha, David, ahora me escuchas. Prueba. Ok. Vale, pues así aprovecho, ¿no? Y os cuento. Bueno, primero de todo, buenas tardes, un placer y bienvenidos a esta sesión que va, ¿no? Desde la investigación, lo que hacéis, ¿no? Cuando yo era doctorando también, ¿no? Y vamos a intentar llegar hasta, a través de la innovación, hasta el emprendimiento y el mercado y bueno, a ver qué aprendemos por el camino, ¿no? Este es el objetivo de la sesión. Pero antes de explicarlo en más detalle, un par de cuestiones de orden. He silenciado los micrófonos, ¿vale? Si necesitáis decir algo, los conectáis. En principio yo voy a estar viendo el chat, ¿no? Por si tenéis cualquier cosa que comentar o tenéis algo, pues yo estoy pendiente del chat. Eso es una cuestión. Cuestión número dos, y es, ¿hace falta que me reentre con mi cuenta del OPM? No, pero sí hace falta que pongas tu nombre. ¿Vale? Porque estoy viendo, por ejemplo, aquí arriba, Alberto, pero yo no sé qué Alberto, porque sí que luego vamos a mirar quién ha estado conectado para, oye, pues no sé si hay unos créditos o una cuestión de sociedades. Entonces, please, todos los que llamáis Samsung y todos los que tenéis el nombre Alberto o A. o cualquier otra cosa, cambiarlo y poner vuestro nombre, porque si no, no sabemos quiénes son, ¿no? Veo, por ejemplo, algún barrio rápido, veo un Alberto por ahí que solamente pone Alberto. Todos los demás parece que están bien. Daniel, David, ok. Nombres, nombres. Vale, veo que lo tenéis ya todo más bajo control, ¿vale? Pero los que comprobar el nombre con el que aparecéis y asegurar, o sea, veo un M Berzal. Bueno, pues a lo mejor es obvio, pero a lo mejor no es obvio que os encontremos luego, si es que eso es importante, ¿vale? Veo un Pallab, Pallab. Pues, ¿quién eres? Pues no lo sabemos. Y no tenemos tiempo de averiguarlo. ¿Vale? Veo también, mi chino pone, es un yang, y el otro carácter, no los he puesto muy pequeño, y mis gafas no llegan hasta ahí. Pero, vale, veo un ES. ¿Quién eres? ¿Quién es ES? Pues no lo sé, Carol. ¿Quién eres? Tampoco lo sé. ¿Vale? Entonces, si queréis luego que esto funcione, aseguraros de que pone el nombre. ¿Vale? Esto, cuestión 1. Cuestión 2, importante. Luego, al final, hacia la segunda parte de la charla, intentaremos, bueno, si da tiempo, trabajar un poco juntos y tendréis una tarilla, ¿no? Una tarea sencilla y el resultado de esa tarea tenéis que subirlo a un Google Doc, ¿vale? El link está arriba en el chat, es el primero de todos, ¿vale? O sea, que subir por el chat y comprobar que accedéis a ese. Si no, lo voy a hacerlo yo, voy a pinchar ahí un momento y lo vuelvo a poner para estar seguro. Vale, aquí. Y lo vuelvo a poner. Zoom, zoom, ¿dónde estás? Aquí. Vale, y lo veis. Este es el drive. Ahí, lo que sea que os voy a pedir ahora en un ratillo, lo tenéis que subir aquí, ¿no? Vale, y si tenéis cualquier cuestión, yo voy mirando el chat y me lo decís, ¿vale? Me comentáis por ahí, Jorge, un placer. Y nada, voy a compartir la pantalla y empezamos. A ver si encuentro yo mi presentación. Tengo 28.000 presentaciones por aquí. Ya, tengo por aquí controlada. Zoom. Esto. Compartir. Antes, vale, pues ya tengo aquí todo bajo control, más o menos.
sea que esto debería funcionar. Ya sabéis que en la sesión no tenemos acceso al Google Docs. El enlace pide acceso. Vale, entonces el propietario del Google, que creo que no soy yo, sino Jimena, os dará acceso. De todas formas, como no tenéis que hacerla, no tenéis que subirla ahora, pues lo hacemos luego. A lo mejor mandamos otro link o lo que sea. No, don't worry, ¿vale? Os encontramos, a lo mejor lo tenéis que mandar a una dirección de correo. O sea que no. Relax, que encontramos una solución, ¿vale? O sea que, vale, pues lo hemos hecho a la carrera, porque sois un montón y hemos pensado, bueno, si nos mandáis un correo vamos a morir. Y entonces mejor que lo subáis a un sitio y que lo comprobáramos allí. Pero ahora lo arreglamos, bueno, hacemos un mini break en algún punto y busco una solución. Vale, es una cosa. Y la otra que estaba diciendo, ¿para qué es el link? Laura, para subir un trabajillo que vamos a pediros al final un poco pues para tema del crédito o la credencial o lo que sea, ¿vale? Nada muy, algo muy sencillo. Y voy a intentar que lo hagamos durante la charla, ¿vale? Para que no tengáis que utilizar tiempo extra y también por si tenéis alguna duda, ¿vale? Pero lo que es el hecho de subirlo, enviarlo, lo tenéis que hacer después. Pero lo voy a intentar que lo hagamos conjuntamente, ¿no? Como parte de la charla, ¿no? Que también podéis estirar las piernas en algún punto, ¿no? No sea tan largo, ¿no? Aunque va a haber una parte inicial así más teórica, ¿no? Para que entendáis un poco las piezas del juego, por lo menos las que yo hubiera agradecido entender cuando estaba haciendo el doctorado, ¿no? Y nadie me explicó. Y lo que decía, hay una sesión igual que esta en inglés, que daré yo mismo, me parece que es el martes que viene. Lo digo porque he visto por ahí algunos apellidos así coloristas, no sé si os manejáis bien en castellano o no, pero si no, contaré más o menos lo mismo el martes, ¿vale? O sea que no necesitáis estar hoy si el español no es lo vuestro, ¿vale? Ok, bueno, entonces si esto funciona, deberíais estar viendo una cosa que pone desde la innovación al emprendimiento, y voy a ver si habilito un puntero por aquí que me puede ser útil. Este, por ejemplo. Vale. Ok, correcto. Gracias, María. Vale, entonces, ¿qué voy a intentar contaros hoy? Esto que pone ahí, muy simple. De cómo se llega. Ah, curiosamente no es el. Bueno, no importa. Ok, ahí no pone el título que debería poner, pero lo que debería poner, he dado la que no era, pero no importa. El título que debería poner es de la investigación hasta la innovación, el emprendimiento y el mercado. O sea que voy a intentar hacer un poco esa trayectoria, ¿no? Que va de lo que estoy haciendo, que es investigar. Le voy a dar un toque de innovación. Algunos de vuestras tesis seguro que están casi más en el lado de la innovación, pero voy a intentar llegar hasta el emprendimiento y qué relación tiene eso con la innovación y hacer algo práctico, ¿no? Para que lo podáis tocar y la relación con el mercado o la sociedad. Depende un poco si tenéis un ángulo más economicista, ¿no? El dinero, o si tenéis un toque más social y lo que queréis es mejorar o cambiar un poco las condiciones de vida de la sociedad, ¿vale? Ok, esta es la trayectoria, o sea que básicamente tengo una primera parte cortita de innovación, una segunda parte más larga de emprendimiento y luego una cuestión práctica y por el medio pues os contaré qué hacemos, qué hace la OPM y qué oportunidades hay para que también tengáis una idea de esto, ¿no? Bueno, y entonces sin más empezamos. Sobre mí, bueno, no es que sea muy importante, ¿no? Y no voy a leer todo esto, ¿no? Porque ya uno tiene años y las cosas. Pues los currículos se hacen largos. Pero lo más interesante para vosotros. Yo soy profe de aquí, soy catedrático, ¿no? Soy un poco raro porque soy teleco, pero también hice la carrera de economía. En algún punto pues, pensé que la economía era tan importante como la ingeniería y me dio por hacer la carrera de economía entera. Entonces, desde hace muchos años he trabajado entre medias de la tecnología y la economía. Y en particular, se me ocurrió la brillante idea de montar una spin-off desde la universidad. Eso sucedió. Hay alguien que tiene el micro encendido, ¿vale? Entonces, sí, please, tenéis cuidado con apagar el micro para no meter ruido a los demás, se agradece. Si no, tengo que entrar yo y apagar todos los micros y tengo que estar pendiente de eso y es un rollo. Silenciar a todos, un segundo, ¿vale? Ya. Ok, vale. Bueno, entonces lo que decía. Entonces, monté una spin-off de la OPM y fui el CEO. Entonces no se decía CEO, se decía director general, pero bueno, ahora se dice CEO durante unos 3-4 años, ¿no?
Y como siempre digo, aprendí muchas cosas, casi todas malas, pero es donde se aprende, ¿no? Entonces, eso sucedió hace, pues ya, cuando empecé, hace 23, 24 años, y desde entonces he estado involucrado pues en multitud de startups y spin-offs, pues de muchas formas, ¿no? Como co-founder, como mentor, como modestísimo business angel, y ahora soy el responsable en la UPM para todo lo que tiene que ver con emprendimiento y startups. O sea, que todo lo que sucede en este mundo del emprendimiento y de las empresas que pueden surgir de la universidad es mi responsabilidad, ¿no? Mi cargo, no es vicerrector, pero algo parecido, es delegado del rector. O sea, que dependo del rector para una misión especial, ¿no? Tengo como la misión de las startups. Y luego, aparte de eso, pues soy un poco raro porque he estado casi más tiempo fuera de la universidad y fuera de España que en España, ¿no? Muchas vueltas por el mundo. Y en particular, pues volví en 2020 de vivir 7 años en China, ¿no? Y de trabajar pues por toda Asia, ¿no? Y he estado en muchos otros sitios, en la Comisión Europea y por aquí y por allá. Vale, bueno, entonces, yo lo voy a intentar extraer toda esa experiencia, la experiencia práctica, ¿no? De haber sido emprendedor y haber sufrido pues mucho y también haber aprendido un montón y haber disfrutado y tenido oportunidades fantásticas, un poco la visión que tengo internacional y el trabajo que tengo ahora como responsable de emprendimiento y startups. Pero quizá más importante que todo eso, tenéis ahí mis datos, si queréis perseguirme, de alguna manera. Confieso que no llego muchas veces a los correos, pero si tenéis algún interés y queréis hacer alguna cosa, pues o queréis, puedo ayudar de alguna manera. Yo, el equipo de personas fantásticas que trabajan conmigo, pues haremos todo lo posible por ayudar. O sea, es nuestro trabajo, ¿no? O sea que encantado. Bueno, después de esto, vamos entonces con la charla. Y como decía, innovación, emprendimiento, algo práctico, ¿no? Que, vale, ok, lo hemos entendido, fantástico, pero ¿qué podemos hacer de forma práctica? ¿Qué nos puedes contar que tenga buena relación con nuestra tesis doctoral? Vale, pues empiezo por la innovación, ¿no? Que son unas 2 o 3 slides para que entendáis o que entendamos todo, lo que tengamos las mismas ideas, ¿no? Y tengo una pregunta importante para que los que queráis me escribáis en el chat. Solamente necesito una palabra clave, ¿no? No hace falta que escribáis una cosa larga, sino solamente una palabra. Y es, ¿por qué la innovación es importante? ¿Qué es lo que pensáis que hace a la innovación importante en este mundo en el que vivimos? Veo aquí mejorar, competitividad, eficiencia, desarrollo humano, interesante, cambio, novedad, abre caminos. Qué bueno, ciencia veo por ahí, más competitividad, transformar, progreso. ¿No? Fantástico. Están ahí cubrir necesidades, ¿eh? Eso, resiliencia, me gusta esa palabra, hablaremos de ella, equilibrio social. Ahí hay un punto, ¿eh? Bueno, yo como soy medio chino, de vez en cuando me veréis que bebo. Yo necesito beber todo el tiempo agua caliente o té, una de las cosas que me traje de China, así que me disculpáis, así. Mi garganta sobrevive. Inflexión. Mejora. Desarrollo de la fantasía y el pensamiento crítico. ¿Cómo me mola eso? Me ha gustado. Generar cambio. Vale. Os voy a contar una cosa que es lo que pone el título arriba, ¿no? Este círculo virtuoso de la innovación. Para que entendáis que todo lo que habéis puesto es completamente correcto y que hoy el partido entre los países, entre las industrias, entre las empresas, incluso en términos personal, se juega en ese terreno, que es el círculo este virtuoso de la innovación, ¿vale? Lo voy a intentar explicar. No pretendo que esto sea una clase de economía, pero sí que entendáis cómo funciona y dónde estáis vosotros, dónde estáis situados en este círculo y que veáis que sois una pieza muy importante de este círculo y que están todos esos conceptos que habéis puesto, ¿no? Veo los últimos, ¿no? Progreso, generar cambio, mejora, avance. Son todas esas ideas. Voy a empezar por aquí. Por la parte de abajo a la izquierda. Esa es la parte donde se generan las innovaciones. Que es una innovación? Una innovación es una aplicación práctica. En nuestro caso, que estáis, ¿no? Y estoy yo, en una universidad tecnológica, es una aplicación práctica de la tecnología a un problema real. Eso es lo que es la innovación, o eso es lo que es generar una innovación. Tengo por ahí algo, pero lo aplico, ¿no? Es algo práctico, está por ahí. ¿Para qué? Para cambiar algo, mejorar algo. Es otra de las ideas que deambulaban por el entre lo que habéis puesto, ¿no? O sea, que fantástico. El,
Este es el primer paso. O sea, que si queremos iniciar este círculo vicioso, círculo virtuoso de la innovación, necesitamos arrancarlo. ¿Cómo lo arrancamos? Con esta generación de innovaciones. ¿Qué es generar una innovación? Buscar una aplicación, en nuestro caso de la tecnología, sobre todo, hay innovaciones que no tienen tecnología, pero en nuestro caso de la tecnología, a un problema real. O sea, que es algo muy práctico, muy tangible, ¿eh? ¿Vale? Por eso hay un salto entre la investigación y la innovación. Y el salto es aplicarlo, ponerlo en práctica. Tan sencillo como eso. Es ese paso, ¿no? Que no se quede en una cosa un poco teórica o científica, sino que se convierta en algo que se aplique. De todas las innovaciones posibles, hay unas que son particularmente interesantes, que son las innovaciones disruptivas. Una innovación disruptiva, como dice el nombre, son las innovaciones que cambian radicalmente algo, ¿vale? Las cosas se hacen de una cierta manera y lo que se busca es hacerlas de una manera distinta, típicamente mejor. ¿Qué es esa métrica del mejor? Hay interpretaciones. Puede ser más económica, más eficiente, puede ser más social, pues mejorar las condiciones de alguien o de una sociedad entera o de algunos individuos o de lo que sea, ¿vale? Entonces ya hay toques, ¿no? Diferentes. Vale. Hay otras innovaciones que son innovaciones incrementales. Las cosas se hacían así y yo las hago un poquito mejor, ¿vale? No es fácil encontrar innovaciones disruptivas, pero es como el que encuentra un tesoro, ¿no? Es algo especial y cambia las circunstancias, ¿vale? Aquí voy a hablar en general de todas las innovaciones, pero lo cierto es que las innovaciones disruptivas es lo que un poco todo el mundo busca, ¿no? Algo que realmente cambie. Y estoy seguro, o yo por lo menos me recuerdo a mí mismo haciendo doctorado, joder, yo estaba buscando un breakthrough, ¿no? Algo que cambiara las cosas, ¿no? Hiciera las cosas distintas, ¿vale? Ese es el primer paso. Pero no basta. Si queremos que la innovación tenga realmente un recorrido, hay que ir más. Y el siguiente paso es este paso que pone aquí de competitividad. Y que el leído, esto es leído si queréis en términos más económicos, pero el leído en términos de innovación, si el primer paso de la innovación es la generación, el segundo paso de la innovación es la diseminación. Es decir, que otros se enteren de que existe esa posibilidad de aplicar, ¿no?, la tecnología de una forma nueva, práctica, a un problema real, ¿vale? El por qué se lee como competitividad significa que si tú utilizas esa innovación, eres un poquito mejor que los demás en resolver ese problema. Insisto que el mejor no lo leáis económicamente, lo podéis leer socialmente, ¿no? Resuelves algo un poco mejor que los otros. Eso leído en términos de economía, se lee que eres más competitivo. Eso es lo que buscan las empresas. Eso es porque el motivo por el cual las empresas, en algunos de vuestras tesis, que están metidos probablemente en algún grupo de investigación, están detrás, porque están buscando a través de la generación de innovaciones, que bien les interesa, pero lo que quieren sobre todo es ser más competitivas, si es que hay alguna empresa relacionada con vuestro trabajo, ¿vale? Ok, siguiente paso. En términos de innovación, el siguiente paso se lee como la adopción. Es que en grandes partes de esa economía o de esa sociedad se utiliza esa innovación. Tiene un impacto, o sea, que la hemos generado, se extiende y hay compañías típicamente, o sector público también puede ser perfectamente, que la empiezan a utilizar. Pero al final se adopta, se convierte como en el nuevo estándar, ¿no? La forma diferente de hacer las cosas. Ese es el éxito final, eso es lo que buscamos. No queremos antes generar innovaciones, queremos que algunos utilicen, pero típicamente en un doctorado, ¿no?, que uno es idealista, ¿no?, y tiene... En general, ¿no? Tienen esta ambición, ¿no?, de realmente contribuir. Este es el destino ideal, ¿no?, que realmente se convierta en una forma distinta de hacer las cosas, ¿vale? La adopción. En términos económicos, eso se puede leer como productividad. Productividad significa que ahora, con la misma cantidad de recursos que utilizamos para algo, ahora lo hacemos mejor, ese algo. O, si lo queréis leer al revés, para conseguir un cierto nivel, algo que queremos hacer, ahora utilizamos menos recursos. ¿Por qué? Porque somos más productivos, ¿sí? Porque juntamos esos recursos de una forma más hábil, ¿no?, para conseguir lo mismo, ¿vale? Podéis leer en entrada o salida, ¿no?, en factores de entrada o el resultado. La consecuencia de la productividad es que tienes un exceso de
o bien de recursos porque tú no los has utilizado como otros, o sea, te sobran, tienen más que otros, o bien eres capaz con los mismos recursos de llegar más lejos. Luego tienes algo incremental, ¿no?, comparado con otros. Eso es el motivo de llegar al último paso, el que cierra el círculo y vuelve a comenzarlo, que es este liderazgo. Si es una cuestión temporal. Si eres capaz de sostener esta competitividad durante un tiempo suficiente y convertirte en productivo, entonces acumulas unos recursos. Y esos recursos son los que te permiten ser un líder. Esto, como decía, se puede aplicar para una empresa, se puede aplicar para una industria entera, ¿vale?, que busca una forma diferente de hacer las cosas, y se puede aplicar también para países. De hecho, este círculo virtuoso de la innovación representa la competencia que hay ahora mismo entre países, notoriamente Estados Unidos, China, Europa, todas las zonas y otros países, vuestro país, si sois de alguna otra zona, todos los países que quieren tener perspectivas de futuro, igual que lo hacen las industrias y las compañías, lo que quieren es recorrer este círculo para asegurarse un cierto liderazgo. ¿Cómo utilizan los países el liderazgo? Va en gustos. Puedes utilizarlo para dar mejores servicios públicos, sanidad, educación, puedes utilizarlo para ser una potencia comercial, financiera, o puedes utilizarlo, como desafortunadamente es el caso en muchas circunstancias, para tener una industria militar o unas fuerzas militares o de defensa más potentes y, por tanto, decirle a otros que tú eres el que pone las reglas, ¿vale? Esto es un poco lo que sucede ahora mismo. Es un círculo virtuoso porque se cierra. Los países, las industrias, las compañías que son líderes son capaces de atraer más talento y más recursos. Y se repite el proceso. Tienen más probabilidades de generar innovaciones disruptivas. Por ese motivo es un círculo virtuoso. ¿Dónde estáis cuando hacéis una tesis? Obviamente, en general, puede haber algún caso que sea un poquito más aplicada, ¿no?, de diseminación, podría estar aquí. Pero la mayor parte estáis aquí, en el comienzo de este círculo virtuoso de la innovación. Pero conviene que lo entendáis, conviene que lo veáis, porque sois una pieza importante de una cosa que tiene un recorrido mucho mayor y que se pretende, pues que tiene influencia en lo que va a suceder en el mundo, ¿vale? Entonces, parte de mi actual trabajo, ¿no?, cómo la tecnología está cambiando las relaciones entre países. Es parte de lo que me dedico como investigadora, ¿no? Vale. Esto no es teórico. Esto es súper práctico y yo siempre pongo, como he vivido en China, intento poner ejemplos diferentes a los habituales. Suelo poner ejemplos chinos, ¿no?, porque la mayor parte de los ejemplos son europeos o estadounidenses, y yo pongo ejemplos diferentes. Si tenéis alguna duda de si esto es así, pues basta con que miréis cualquier plan de cualquier país, de cualquier industria, de cualquier compañía, aunque las compañías suelen esconder un poco las cosas para que no les copie la competencia, pero está en sus planes, al menos internos. Pero si vamos al nivel país, por ejemplo, y cogemos el caso de China, como es un país con una economía planificada, basta con irse arriba del todo, mirar el plan de más alto nivel, que es el plan quinquenal, ¿no?, que gobierna un poco la economía cada 5 años, van por el número 14, del 21 al 25, y uno se puede preguntar, oye, ¿esto que nos ha contado este Claudio aquí en esta charla, esto es verdad o no? Pues todo ese plan va de innovación y te explica dónde espera China encontrar esas innovaciones disruptivas, esa generación de innovaciones que comienza el ciclo y le permite pasar por la competitividad, la productividad y el liderazgo y cerrarlo, ¿vale? Entonces, ¿queréis saber cuáles son las industrias que un gran país considera estratégicas? Solo tenéis que leer esto, pues aquí lo veis, ¿no? Tecnología de la información y las comunicaciones, toda la bio, toda la parte de nuevas energías y más en detalle, pues AI, inteligencia artificial, el mundo cuántico, los semiconductores y en la larguísima lista de la parte bio, salud, bienestar, ¿no? Life and health, hackearnos a nosotros mismos, cómo funciona el cerebro, también en cómo vivimos, ¿no?, la parte de los genes, todo eso, ¿no? Eso es donde se juega la partida. Tanto se juega la partida que cuando Estados Unidos, por ejemplo, quiere poner unos palos en las ruedas a China, pues pone limitaciones como ahora, ¿no?, por ejemplo, en la fabricación de semiconductores. ¿Por qué hace eso? Porque lo que quiere es hacer más lento este círculo, porque sabe que se va desde las innovaciones hasta el liderazgo. Como no quiero que el vecino sea líder, pues intento que pues ponerle algunas dificultades. ¿Vale? Ok.
O sea que ahora ya sabemos la innovación cómo funciona. Ahora vamos a coger el microscopio y voy a mirar en otra transparencia, y con eso termina la parte de innovación. No, voy a mirar en más detalle cómo se generan esas innovaciones disruptivas. Ok, lo he entendido, ¿vale? Pero como esto es lo que inicia ese círculo, ¿vale? ¿Qué sucede? ¿Cómo funcionan, ¿no?, estas innovaciones disruptivas? Y yo, ¿qué papel tengo, ¿no? Voy a ir lentamente hacia el papel que tenéis, ¿no? Vale, hay muchos modelos sobre cómo se generan las innovaciones de todo tipo, incrementales y disruptivas. Hay modelos muchísimo más complicados y sofisticados, pero este es el más sencillo y para lo que yo quiero explicaros más que de sobra, ¿no? Es el modelo que se llama, perdón, que voy a ver un poco. Es el modelo que se llama de la hélice triple. Quizá algunos hayáis oído hablar, o si tenéis curiosidad en esos temas, y no es una cosa ni muy complicada ni muy secreta. Dice ese modelo que las innovaciones surgen cuando pasan varias cosas al mismo tiempo. Es esta hélice que está aquí en el medio, ¿no? Cuando tres cosas giran como en sintonía, ¿no? Trabajan, funcionan en sintonía. ¿Qué tres cosas son? Pues la parte pública, esta de aquí, que es la parte que tiene que ver con cosas tangibles, las infraestructuras, ¿vale?, que te permite trabajar, cosas intangibles como la regulación, ¿no? Ejemplo distinto, oye, hay incentivos fiscales, ¿no?, en términos de impuestos para las innovaciones. Eso es una cosa que puede hacer un gobierno para apoyar. Otra cosa que puede hacer distinta y muchas veces olvidada es que los gobiernos muchas veces pueden hacer también compra innovadora, pueden buscar innovaciones, porque los gobiernos, las administraciones tienen el interés de proveer servicios al público, ¿no? Entonces, si lo pueden hacer mejor, ¿por qué no? ¿Sí? Y es una manera de contribuir. O sea, que tienen muchas formas de hacerlo. Luego hay una parte que es la parte privada, que lo he puesto en forma de industria, pero aquí también está incluido el capital, el dinero, ¿vale?, que se pone. Por ejemplo, el capital riesgo, ¿no?, que se pone para apoyar a las startups. Esta es la segunda pieza. Hace falta tanto las grandes compañías, que tienen la capacidad de llegar hasta el mercado y hacer que realmente esas innovaciones que hemos generado se extiendan y se adopten, recordar el círculo virtuoso, pero también hace falta recursos tipo financiero. Y luego hay un tercer elemento, que es donde estáis vosotros. Yo aquí lo he puesto bajo el nombre universidad, porque yo vendo universidad, trabajo para la universidad, son mis colores ahora, ¿no? Entonces tengo que luchar por ellos. Pero quizá otro nombre económicamente más correcto, más preciso, sería el capital humano. O mejor todavía, el talento. Eso es lo que sois vosotros, el talento, ¿vale? Yo lo he empaquetado en la universidad pensando que la universidad, como en la charla de hoy, podemos contribuir, ¿no?, con ese talento que representáis vosotros a, como institución, a esta triple hélice que es la que genera las innovaciones, ¿vale? Entonces, vuelvo, tenemos un círculo virtuoso de la innovación, generamos, diseminamos, adoptamos y podemos eventualmente ser líderes en algún campo. Y esa generación, ¿cómo se produce la innovación? Hay muchos modelos, uno de ellos es el triple hélice. Y requiere, la magia para que suceda, requiere un poquito del sector público, o un poquito o un mucho del sector privado, incluyendo el capital, y un sobre todo del talento, que muchas veces está empaquetado en la universidad. Eso sois vosotros, ¿vale? Vale, esto es el... Vale, interesante, porque estoy pensando si he cogido una presentación que no es. Entonces, ¿me vais a permitir una cosa? Voy a cambiar de presentación para estar seguro. Voy a parar un momento de compartir. Tengo una que es muy parecida y a lo mejor lo que quiero contaros está más simplificado en otro. Entonces, ¿me permitís que haga aquí un momento de dejar de compartir y me asegure que voy por la buena y no por la que no debo? Vale, un segundo, esperé con ello. Y me aseguro que no estoy poniendo la que no debo. Vale, y efectivamente esta me va mejor. Vale. Sí. Vale. Ok, pues vuelvo a compartir, que me aseguro que es la buena. Y no, me voy por una que no debo.
ver por qué. Segundo. Un segundo. Ok. Pues ya deberíais estar, vamos allí. Vale. Deberíais estar viendo la presentación, que es la que yo quería utilizar, que era esta. Vale. Perfecto. Voy a recuperar mi puntero. Ya lo tengo. Ok. Y vuelvo a recuperar el chat, que me ha desaparecido. Vale. Ya sabéis que cualquier cosa que queráis o que queréis comentar, yo estoy mirando el chat, ¿no? Bueno, perdonad por la interrupción, pero me había ido por una presentación muy similar, ¿no? Hay muchos cursos de ese tipo. Vale, entonces, decía, hemos cubierto un poco lo que quería contaros de la innovación, el círculo virtuoso y el modelo de la triple hélice para ver cómo se generan y vuestro rol, ¿no? Ahora voy a pasar a la segunda parte, que es un poco más larga, que es el emprendimiento. ¿Qué pinta el emprendimiento en todo esto, ¿no? Y cuando termine con esta segunda parte del emprendimiento, vamos a intentar hacer cosas prácticas, ¿no? Y ahora, ¿qué puedo hacer, ¿no? al respecto? Entonces, voy ahora a una parte, más o menos, pues también, espero que liviana, sobre el emprendimiento. Y en cualquier caso, cualquier comentario, yo tengo años de experiencia en todo esto, me preguntáis, ¿vale? Que yo haré que sea lo más interactivo que pueda, ¿vale? Bueno, la pregunta es, y el puente, ¿no? Y bueno, ¿en qué relación hay entre la innovación y el emprendimiento? Vale, me has explicado de innovación, pero ¿y el emprendimiento? Vale. El emprendimiento tiene algunas diferencias. Está también en este comienzo del círculo virtuoso de la innovación. O sea que con el microscopio que hemos mirado esta hélice triple, vamos a mirar todavía en más detalle, ¿no? Y las diferencias es que aquí vamos a considerar qué rol tienen, qué papel juegan las personas, vosotros, por eso estamos mirando con el microscopio, y las personas cuando se agrupan en una cosa que se llama una startup. ¿Vale? O sea que recordar. Círculo virtuoso, la hélice triple, y hemos visto que había una cosa que ponía el talento, ¿no? Que tenía que estar en conjunción con la parte privada y la parte pública. Pero vamos a mirar más en detalle ese talento. Entonces, vamos a intentar averiguar qué hace falta, ¿no? para ser el talento apropiado para encontrar innovaciones. Y si el talento está agrupado en un paquete, ¿no? que llamamos aquí startup, ¿eso qué tiene que ver? Eso es lo más importante de esta transparencia, ¿no? Hemos mirado más en detalle dentro de esa triple hélice cuál es el papel del capital humano, ¿no? Y dentro de ahí hay personas y a veces personas que van conjuntamente a intentar algo que es una startup. ¿De acuerdo? Pues vamos entonces con el emprendimiento en algunas ideas básicas y luego sobre el emprendimiento, las startups, y luego entramos en la tercera parte de temas prácticos, ¿no? Y tengo una pregunta, igual que antes. Si tuvierais que definir con una sola palabra emprendimiento, si tuvierais que encontrar una keyword, una palabra clave que se refiera a la idea de emprendimiento, ¿cuál sería? Oportunidad, vocación, otra vez resiliencia, ¿eh? Esto me gusta, ¿eh? Riesgo, ¿eh? Y desafío, valentía, ¿eh? Eso, vamos a hablar de eso, ¿no? Vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Negocio, originalidad, muy bueno, más riesgo. Búsqueda de soluciones, independencia, ¿no? Eso, seguir tu propio camino, ¿no? Eso fue una de las cosas que me motivó a mí en su momento, ¿no? Buscar soluciones, crecimiento, ¿no? Aquí, Alexandra, ¿no? Tú estás pensando en el scale up, ¿no? En que esto tenga un recorrido, ¿no? Apostar otra vez, ¿no? Es un concepto que está relacionado con el riesgo. Vale. Resolver problemas. Ilusión, ¿no? Las ganas. Esto es buenísimo también, porque eso es muy cierto, ¿no? Guille, eso, constancia, Ángel, tú no sabes la constancia que hace falta. Si te metes en esto, hay que tener la paciencia, ¿no? Y no perder nunca. Eso es otra cosa. Gracias a China por enseñarme que hay que ser muy constante. Bueno, todo lo que habéis dicho es completamente correcto, pero ahí me gusta ir un paso más allá.
todos estos elementos forman parte del concepto, de la idea de emprendimiento. Pero hay algo que está un poquito más allá. Y ese poquito más allá es que el emprendimiento se puede ver, voy a ponerlo aquí en la pantalla, el emprendimiento se puede ver como una forma de gestión. Una forma de gestión especial. Una forma de gestionar lo que nos rodea. ¿Y qué tiene de especial esa forma de gestión? Tiene de especial esto, es cuando te enfrentas a situaciones que tienen alto riesgo, hay falta de incertidumbre, hay falta de información, riesgo, incertidumbre, falta de información, la habéis puesto, ¿no? Estaba por ahí, estaba todo el rato, ¿no? Esta idea de riesgo, dificultad, apostar. Entonces, hay una forma especial que se llama emprendimiento. La ventaja de ver, de definir el emprendimiento de esta manera como una forma de gestión, como una forma de gestión especial, es la siguiente. Y es, puede ser todo el mundo emprendedor y los estudios dicen que el día uno, vosotros, ¿no? Los estudios equivalentes para, sería, ¿no? Estudiante de doctorado de una universidad, por más o menos de tecnología, como la UPM, dicen que solo el día uno, antes de recibir, porque se puede cambiar, ¿no? Pero antes de recibir una formación especial o de pensar en que, oye, pues tengo que hacer otras cosas, solo el 20% estáis preparados para ser emprendedores por lo que lleváis dentro, ¿no? Por vuestras capacidades, ¿no? Vuestra forma de mirar el entorno. Entonces, si eso es así, si el emprendimiento solo de salida solo vale para un cierto porcentaje, ¿no? 20% que estaba diciendo, caray, ¿por qué insistir tanto en el emprendimiento? Oye, esto es para una minoría, ¿no? 20% suena un número alto, pero hay un 80% que esto no es por ahí, ¿no? El motivo de intentar hacerlo para todos y por lo que merece la pena es porque si lo ves como una forma de gestión, entonces resulta que las técnicas y las herramientas del emprendimiento te van a valer siempre, porque son técnicas, herramientas que valen cuando te enfrentas con problemas, falta de información, mal definidos, que tienen riesgo alto, donde hay incertidumbre. Y eso, a menos que yo me haya olvidado, se parece mucho al entorno en el que uno trabaja en una tesis doctoral. O sea que resulta que el emprendimiento te da herramientas. Eso no quiere decir que vayas a ser emprendedor, no hay que confundir las dos cosas, pero el emprendimiento como forma de gestión te da herramientas que te pueden ser muy útiles en esas circunstancias, que son justo las circunstancias de una tesis normal. Hay un punto en el que estás perdido, cuando no, desesperado. Pues justo el emprendimiento se te puede encender una bombilla que te dice, oye, puede que este problema me ayude en algunas de las metodologías, porque al final son metodologías, técnicas, procedimientos, formas de hacer las cosas, de una forma de gestión especial que es el emprendimiento, ¿vale? Bueno, espero que esto os haya quedado claro y también os motive, porque a algunos de vosotros, a esa mayoría del 80%, sí, luego se puede cambiar, ¿vale? Y ahora voy a hablar de eso. Pero así de salida, bueno, esto del emprendimiento, oye, qué charla, espero, me ha interesado, pero a mí esto me pilla muy lejos. No te pilla tan lejos porque te vas a enfrentar ahora y a lo largo de tu vida profesional a muchas circunstancias donde puede que las herramientas del emprendimiento sean las más convenientes frente a otras herramientas de gestión de un problema convencional, ¿vale? Eso es una idea muy importante. A mí hay una definición de emprendimiento que me gusta, lo primero porque la hizo una compañera mía en la Comisión Europea, entonces, bueno, que solo sea por amistad. Pero me parece que tiene los elementos. Entonces, ¿qué es emprender o qué es ser un emprendedor? Y recordar que estamos círculo virtuoso de innovación, la triple hélice, estamos mirando lo que hay en el talento. O sea, que es lo que comienza, ¿no? Esa triple hélice y luego se convierte en la generación de innovaciones. Estamos en el nivel más básico, ¿no? Como casi en el molecular, ¿no? Luego hay célula y un ser vivo, pues algo parecido a eso, ¿no? Entonces, ¿qué hay ahí? ¿Cómo lo definirías? Pues es la capacidad de actuar lo primero. O sea, que el emprendimiento es algo muy práctico. No es tener ideas, ¿no? Todo el mundo tiene ideas. Vosotros tenéis ideas. Yo tengo ideas sobre cómo habría que mejorar esto, sobre cómo habría que hacer esta otra cosa de otra manera.
La diferencia de un emprendedor es que un emprendedor actúa. Lo segundo es que uno ve donde otros ven problemas y saldría corriendo, un emprendedor ve oportunidades. Entonces, es una idea de actuar sobre las oportunidades. Y lo tercero y más importante es intentar esas oportunidades, transformarlas en valor para otros. Eso además tiene un toque muy europeo que me gusta, ¿no? Esta idea de traer valor para la sociedad en su conjunto, ¿no? No para uno, no para mí o para este, ¿no? Sino este valor para otros, ¿no? O sea que tres elementos: actuar, oportunidades y generar o transformar esas oportunidades en valor. ¿Qué hace falta para llevar a cabo, ¿no?, este emprendimiento? Hacen falta tres cosas. Una, que las universidades son especialistas en esto, ¿no? Conocimiento. Es lo que hacemos todos los días. Knowledge. Dar conocimiento, ¿no? Las universidades son maquinarias de suministrar conocimiento. Una cosa un poco más sutil, que son habilidades. Que, bueno, más o menos vamos despertando, ¿no? Oye, hay que saber trabajar en grupo, comunicar, vender una cosa, ¿no? Tener, pues otra forma, ¿no?, de gestionar. Vale, esto vamos progresando en ello. Pero hay un tercer elemento que es lo que hace la diferencia y que está en esta lista, ¿no? Cuando alguien pone, Ángel ponía constancia, Antonio pone independencia, Noemí ponía iniciativa, Guille ilusión, imaginación, que está más arriba, ¿no?, de Mario. Es esta cuestión de la actitud. Eso es lo que hace esa es la diferencia para ser un emprendedor. ¿Una actitud para qué? Una actitud para esto. Para cambiar las cosas. Esa es la dificultad de ser emprendedor. El sistema no quiere ser cambiado. Hay un statu quo. Cuando eres emprendedor y montas algo nuevo, las cosas funcionan de cierta manera y tienen una inercia terrible, tremenda. No quieren ser cambiadas. Hay una resistencia. Te van a intentar dar una patada y quitarte de en medio. Entonces, hay que saber ahí donde está muchas veces el fracaso, ¿no? Y donde hace falta un nivel de honestidad grande con respecto a uno mismo. Porque para ser emprendedor no basta con el conocimiento, ni siquiera con las habilidades, ¿no? Oye, yo vendo bien, a mí se me da bien hablar en público, contar esto, explicar esta otra cosa, trabajar en equipo, ser líder o lo contrario, o ser alguien que sigue muy bien y que apoya. Hace falta una actitud que es la actitud del que sabe que va o quiere cambiar las cosas y sabe que eso es complicado porque el sistema no se deja cambiar. Eso es, va a ser la historia de vuestras vidas, de unos cuantos de vosotros, es la historia de mi vida, intentar cambiar las cosas, a veces fuera como una startup, a veces como ahora dentro de una organización, ¿no?, que es ser intraemprendedor o hacer innovación dentro de una institución. La resistencia a los problemas están todos dentro. Lo que yo quiero, las cosas que los nuevos programas que yo quiero hacer alrededor del emprendimiento, las startups, para una universidad como la Universidad Politécnica de Madrid, todos los problemas están dentro, porque la universidad no quiere, qué complicado, pero si nos va bien, ¿por qué quieres hacer tú esto? Por Dios, no nos líes, ¿no? Pero qué bien. Hace falta tener muchos de estos elementos que están por ahí, ¿no? Los volveremos a hablar de ellos, ¿no? Mucha resiliencia, esa palabra ha salido un par de veces, para ser un change maker, ¿no? Alguien con la capacidad de cambiar las cosas. O sea, que recordar que el emprendimiento es sobre todo una actitud que requiere ponerse las gafas de ver oportunidades, de suministrar valor y de ser alguien que tiene esa capacidad de cambio. Vale, vamos con la otra parte del bloque de emprendimiento, que es, ya tenemos una idea, espero, ¿no? Y, por supuesto, me corregís. Pues no, lo que me dices no me cuadra, o sí, o lo que sea, ¿vale? Encantado de que sea una conversación, ¿ok? Yo voy a seguir preguntando dos cosas, ¿no? Voy con la segunda parte de ese trocito, ¿no? Hemos visto innovación, estamos viendo emprendimiento, estamos ahí en el comienzo de la innovación y tengo una pregunta y es, vale, os he vendido que emprendimiento tiene que ver con una forma de gestión diferente y que es una startup. Y otra vez, si tuviéramos que elegir una sola palabra, ¿para qué pensáis que es una startup? ¿Qué idea tenéis de lo que puede ser una startup? Idea de negocio veo ahí, Cristina. Aventura, me gusta eso. Eugenia,
herramientas, primeros pasos, pivotar, ¿eh? Cambio, eso es también disrupción, lo hemos hablado, ¿no? Empresa primeriza, empresa nacimiento, un trampolín, espero que no, a un sitio, a una piscina en la que haya agua, un trampolín en el que te caes y te matas, aunque a veces te matas, probablemente. Los que siguen un spin-off. Voy a hablar de eso. Roberto, para que tengas, quede claro la diferencia entre startup y spin-off, ¿vale? Semilla, algo que comienza, ¿no? Crece. Veo ahí Juan Pablo, negocio. Vale, ¿qué más? ¿Qué más? Algo me falta. Riesgo, he visto por ahí que ha pasado rápido. Ángel, eso tiene. Trampolín, esto. Esto, María, lo del trampolín me gusta y me preocupa. Una organización que busca validar una idea. Te ha dado tiempo, Félix, a escribir una frase entera. Fantástico. Sí, esta idea de validar es la idea, es una idea, búsqueda de un modelo rentable. Búsqueda, validar. Esto es lo que estaba buscando. Otra vez, si yo tuviera que... Escalable, ¿no? Esto está, ¿no? Algo que puede crecer. ¿No? Porque queremos que tenga un impacto. Rentabilidad, escalabilidad, Félix, perfecto, ¿no? Veo que tú tienes... ¿No? A lo mejor debería convertirte en co-profesor de esta charla o co... lo que sea, porque veo que lo que dices no tienes, tiene mucho sentido, ¿no? Aprendizaje, Alexandra, eso es otro elemento clave. Aquí me voy, hay unos como unos gurús, ¿no? De las startups, y quizá el más famoso de ellos, de todos, sea este Eric Ries, ¿no? Que es el mejor, mejor os suena, ¿no? Habéis oído hablar de una cosa que se llama Lean Startup, ¿no? Luego saldrá un momento, ¿no? La idea, ¿no? Es una metodología para manejarse en el mundo de las startups, y explicaré en qué consiste, y también haré una crítica importante para que no os perdáis, ¿no? Sobre para lo que vale y para lo que no vale. Lean, sí, correcto, exacto. Es la forma, ¿no? Lean de delgadito, ¿no? Simple, ¿no? No complicado, ¿no? Entonces, sí, hay muchos Lean, ¿no? La idea de Lean también es básicamente enfócate en lo importante y el resto olvídate, ¿no? ¿Vale? Es como la carne, ¿no? El magro, ¿no? Oye, mira, lo que sea secundario ya llegará, pero ahora vamos a enfocarnos, ¿no? Es todo lo que hay. Hay mucho Lean, ¿no? Por esto, ¿no? Y hay aplicaciones de Lean Startup en muchos ámbitos, ¿no? Es como se ha extendido, ¿no? Es una idea. Pero hay que entender para lo que vale y hay que entender para lo que no vale, porque si piensas que vale para todo y te olvidas de un detalle que yo voy a explicaros, pues te puedes confundir y te puede llevar un camino equivocada, ¿no? Entonces hay un punto importante. Entonces luego os lo cuento ahora en una nada. Os explico en qué consiste. Entonces, esta definición me gusta particularmente porque dice que va de personas. Hemos pasado del individuo, ¿no? Del emprendedor, hemos pasado 450 son apenas, sí, que... un conjunto de personas que trabajan juntas. Y lo que hace es hacer algo nuevo, ¿no? La innovación. Yo sugiero apagar el micrófono y si no tendré yo que pelearme con él. No, la espalda, pero eso sí. El cuello mal acomodado. A ver, voy ahí a apagar el micrófono. Oh, a ver, bueno, okay, vamos a darle una oportunidad. ¿O no? Vale, vamos a suponer que hemos vuelto a la paz. Entonces decía, la parte de innovación y lo que hemos hablado. En condiciones de incertidumbre extrema, la mayor. Por eso hace falta estas ideas de búsqueda, porque no sabemos. Hay una diferencia muy grande entre una compañía que ya está en el mercado, tiene sus productos en el mercado y entonces tiene mucha información. Puede coger y decir, oye, yo ya tengo móviles en el mercado. Y anda, lo que hace la gente con los móviles, lo que más le gusta es hacer fotos. Anda, pues en vez de ponerle 3 cámaras, voy a ponerle 5, porque va a hacer unas fotos mucho más chulas, mucho mejores, tal. Eso es una innovación, pero es una innovación basada en información del mercado. Yo ya sé cómo funcionan los usuarios y ya tengo información de todos los días. Voy a parar a la persona que está hablando y la verdad que rogaría que, no sé quién es, pero David...
David, apaga el micro, aunque te lo voy a apagar yo, pero se agradece. ¿Vale? Ok, apago. Vale, bueno, matemos esto. Decía, en una gran compañía existe esa información para llegar a conclusiones sobre cuál puede ser lo siguiente que interesa a los usuarios. Pero este no es el caso de una startup. Una startup no tiene información de lo que sucede en el mercado, no tiene información de lo que los usuarios quieren. No saben si los usuarios quieren 3 cámaras, 5 o 8 cámaras. ¿Y por qué? Porque todavía no hay un móvil que esté haciendo fotos y que tú puedas saber esto. Eso es lo que tú te imaginas que puedas, que pueden querer esos usuarios, pero no lo sabes, ¿no? Entonces, esa es una condición clave. Tan clave es que una forma de ver lo que es una startup es una forma muy cercana a lo que es hacer una tesis doctoral. Pero en el mundo, digamos, de la implementación o del mercado, es un experimento. Uno busca un formato, ¿no? Típicamente eso tiene un nombre técnico, que es un MVP, ¿no? Voy a escribir aquí para que se entienda que es un producto mínimo viable, la cosa, un prototipo, que te permite hacer esos experimentos. Hay otras formas de hacerlo, ¿no? Puedes hacerlo también hipotéticamente, incluso con una cosa que no funciona, que es un mock-up, ¿no? Es como el cascarón vacío de tu idea. Pero eso lo permite que los usuarios lo toqueteen y hagan cosas, ¿no? Porque ¿qué necesitas? Extraer información de los usuarios para reducir esa incertidumbre e intentar encontrar el camino en el cual eso se convierte en algo útil. Entonces, una startup no es más que un experimento. ¿Qué startups tienen éxito en el mercado? Las que son capaces de utilizar los recursos para hacer más experimentos, aprender más rápido. Por eso, otra de las ideas clave de Lean y una de las ideas clave de las filosofías de startups es la métrica del aprendizaje. De lo que se trata es de aprender. Y lo que se trata es de aprender lo más rápidamente posible con los recursos de los que dispones. De esa manera te acercas al mercado y incrementas tus posibilidades de éxito. ¿Por qué incrementas las posibilidades de éxito? Porque entonces conoces más que otros, has disminuido la incertidumbre y por tanto, pues un poco el riesgo y tus posibilidades de éxito han crecido. O sea que este es el concepto clave. La búsqueda ha salido por ahí, ¿no? Varias veces, para encontrar una forma que sea adoptada por el mercado, ¿no? Estas ideas de escalable, repetible, etcétera. Lo interesante del caso, y ya voy a parar, he dejado por aquí algunas transparencias adicionales por si tenéis interés, pero no voy a parar en ellas porque prefiero centrarme en el último bloque, ¿no? El bloque más práctico. Pero las startups se rigen por reglas distintas a las grandes compañías. El emprendimiento es distinto a otras formas de gestión. Las startups les pasa lo mismo comparado con las grandes compañías. ¿Por qué? Porque las startups están en modo búsqueda, mientras que las compañías regulares, ya las compañías normales, ¿no? Habituales, ya saben, porque están en el mercado, están en modo ejecución, pero una startup está en modo búsqueda. Por eso, una startup requiere unos founders, los fundadores, los que comienzan la startup, que sean change makers, porque son gente preparada para el cambio, porque va a haber una resistencia, porque estás en modo búsqueda, porque no tienes las respuestas. Tienes las preguntas, pero no tienes las respuestas, ¿vale? Ok, bueno, un par de slides más antes de entrar en la tercera parte. Hay muchas metodologías de cómo generar startups, ¿no? Este es Lean y hay otras, ¿no? Esto es un Canvas que anda por aquí, Design Thinking, que no lo he puesto en la transparencia, y hay muchas otras, ¿no? ¿Vale? Todas ellas hacen una cosa, pero hay otra cosa que no hacen. Y eso es algo que voy a explicar en la siguiente transparencia, pero es muy importante que entendáis. Porque esto es lo que en una escuela de negocio no te explicarían, porque ellos no lo ven así, no tienen esta visión, no tienen, porque ellos no entienden la tecnología. Entonces, yo doy clase muchas veces en algunas de las mejores escuelas de negocio del mundo, ¿no? El IE, por ejemplo, ¿no? Sigo dando clase en alguna escuela de negocio de Asia a distancia, ¿no? ¿Y cuánto este tipo de cosas parecidas? Alguien de una escuela de negocio, te tengo que explicar lo que viene a continuación muy despacito, porque no entiende que esto que está aquí.
que estas metodologías son muy convenientes cuando lo que no sabes, ese ambiente de incertidumbre, tiene que ver con el mercado o con el usuario. ¿Vale? Son metodologías que te explican muy bien cómo hacer para extraer la mayor cantidad posible de información de ese mercado, de esos usuarios, de esos posibles consumidores, y aproximarte a ellos y eliminar el riesgo. Es lo que se llama el riesgo de mercado. ¿Vale? Entonces, si lo haces bien, pues entiendes bien a tus usuarios y lo que les das se parece a lo que ellos esperan y por lo que están dispuestos a pagar. De eso va Lean Startup y de eso van todas las cosas Lean, ¿no? De aproximarte, ¿no? Quitar, olvidarte de lo que sea accesorio y enfocarte en disminuir este riesgo de mercado. Pero, ¿qué pasa si también hay tecnología? ¿Y qué pasa si esa tecnología no está aún preparada? Hace falta también ocuparse del riesgo tecnológico, de la parte de incertidumbre, desconocimiento, que proviene no del mercado, sino de que la tecnología no está aún preparada. Supongo que sabéis una cosa que se llama, no la he puesto en las transparencias, pero es algo que se llama TRL, ¿no? Que es, en inglés, ¿no? Technology Readiness Level, ¿no? El nivel de preparación o de disposición, ¿no?, de la tecnología, que mide ese progreso tecnológico. Cuando alguien da clase o explica cómo generar startups o hacer emprendimiento en el mundo de una escuela de negocio, da por supuesto que la tecnología existe y que solo hay que irse off the shelf, ¿no? Solo hay que irse a un anaquel, ¿no?, y cogerla y enchufarla, está ya en una caja, y ponerla y dedicarse a hacer cosas con ella. Pero eso no suele ser el caso de alguien que proviene de una escuela o una universidad de tecnología y que hace, y menos aún que hace un doctorado, como es vuestro caso, donde todavía estáis trabajando con tecnologías cuyo nivel de preparación es bajo. No están, esa preparación, ¿qué significa? Preparación para el mercado. No están preparadas para realmente convertirse en algo que se meta en un producto, ¿vale? No están terminadas. El TRL, si algo de lo que digo ya lo sabéis de sobra, me lo decís, ¿vale? No quiero es haceros perder el tiempo repetirlo. Pero TRL va de 1 a 10. TRL 1 sería en algo que está en ciencia básica, ¿no? Muy lejos de ninguna aplicación práctica, ni siquiera una aplicación práctica, y TRL 10 está al final. Ya está en el mercado y todo el mundo lo utiliza, ¿vale? Normalmente, para que una tecnología empiece a verse que puede tener aplicaciones útiles, hace falta llegar a un TRL 4. Y muchos programas, como los nuestros, que tienen que ver con el riesgo de mercado, por supuesto, porque siempre lo hay, pero también tienen que ver con este riesgo tecnológico, lo que intentan es llevar ese TRL 4 hasta al menos TRL 6, 7 o... Sí, al menos, ¿no? Porque a partir de ahí se pueden hacer pruebas de mercado y entonces empieza a funcionar este círculo de Lean o de Design Thinking o de otras metodologías para disminuir el riesgo de mercado, para intentar entender qué es lo que quieren los usuarios. Pero no es tan fácil hacerlo o no es posible hacerlo cuando la tecnología está todavía en un nivel inmaduro, como el TRL 4, ¿vale? Entonces, entender esto muy bien. Eso es lo que va a hacer una charla como esta o vosotros en general, distintos a los que pasan por una escuela de negocio, que vosotros entendéis que hay una parte del riesgo de la incertidumbre que tiene que ver con la tecnología, no con el mercado, y que si directamente le aplicas estas metodologías a tu tecnología todavía que no está preparada, el resultado no va a funcionar, ¿vale? Entonces hay que hacer las dos cosas, disminuir el riesgo tecnológico y entender cómo se comportan los usuarios o los consumidores, ¿vale? Ok, pues con esto habría terminado la segunda parte y ahora voy a entrar en la tercera parte, que es más larga y donde voy a proponer que hagamos algo juntos. Voy a llegar lentamente a ese algo juntos y voy a explicar lo que hace la OPM, qué programas tenemos, qué oportunidades hay ahora en el corto plazo, si os apetece intentar algo de emprendimiento, ¿vale? Pero ya más relajado, ¿no? Esto era un poco la parte de doctrina, ¿no? Pues la parte de innovación, la parte de emprendimiento. Y a lo mejor, si tenéis alguna pregunta hasta aquí, pues me lo decís y vamos a hacer ahí, abrir un pequeño espacio. Si no, pues paso a la tercera parte, ¿no? Que como decía, es un poco más práctica y bueno, ok, vale, entendido. ¿Y ahora qué? Y para mí,
¿Qué podemos hacer, ¿no? ¿Y qué hace la universidad? ¿Y qué oportunidades concretas hay? ¿Y por dónde empiezo, ¿no? Eso es un poco lo que voy a intentar explicaros, ¿no? O sea que os dejo un poco, un momento ahí, por si alguien tiene alguna cosa que quiera preguntar y sigo. Ok, Mauricio, todo tuyo. Directamente coge el micro, pregunta. Buenos días, doctor, ¿me escucha? Sí, sí, perfectamente. Una pregunta quizás particular porque mi área de estudio es la música y el doctorado es en música. Entonces, me parece interesante la charla pues, por el cruce de disciplinas. Pero sí me causa una curiosidad el hecho de la tecnología en la parte musical, ¿cierto? Entonces, cuando usted habla de emprendimiento y todo lo que nos ha explicado, y específicamente sobre la innovación para usted, en el, digamos, en el terreno de la música, tiene que ver netamente con algo que sea aplicado al campo industrial o educativo en su defecto. Es una cuestión a plantear muy interesante. Primero, conste, yo he montado alguna startup en el mundo de la música. O sea, que no es una teoría, ¿no? O sea, que lo que te voy a decir es un poco experiencia práctica, ¿no? Entonces, hay, como en todos los sectores, hay diferentes enfoques, ¿no? Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Y luego hablamos de otras cosas más tecnológicas, pero ¿qué es un poco? ¿Cuál es la diferencia? Tú imagínate que quieres montar una cafetería. Y entonces, pues montar una cafetería normal, ¿no? Una cafetería, la diseñas, que sea agradable y intentas poner un buen café, ¿no? Y esperas que la gente venga y diga, oye, pues vente a esta cafetería por el café, ¿no? Y los camareros son muy simpáticos y, oye, el sitio es agradable y te puedes sentar ahí, incluso te puedes sentar con el ordenador un rato a trabajar. Eso es una compañía o un negocio. Pero si tú quieres una startup, el concepto es diferente. Y no digo que sea bueno, ¿eh? Porque a mí particularmente no me convence mucho, pero no quieres montar una cafetería, quieres montar un Starbucks. Quieres hacer algo que tenga un impacto, que sea escalable, que vaya más allá. Esa es la diferencia entre un negocio y una startup. Aunque ya os digo, yo no soy particularmente fan de los Starbucks, pero ellos intentan venderte un concepto que es, no es un sitio para estar, que tiene unas ciertas cosas, que se puede escalar, que se puede franquiciar y que cambia la tal, y no sé, bueno, ok, lo que sea. Pero es un buen ejemplo del salto que hay entre montar un negocio, montar una cosa que tiene un cierto recorrido o intentar algo que, como una startup, va en dirección hacia cambiar las cosas, ¿no? A ser un change maker. Estamos hablando un poco de ese tipo de cosas. O sea que, y aquí hay muchas cosas similares que uno podía trasladar con bastante facilidad al mundo de la música. Si ahora le metes tecnología, porque hay muchas iniciativas, ¿no?, en el mundo, ahora que se me ocurren a mí startups del mundo de la música que han pasado cerca mío hace poco, pues, oye, pues inteligencia artificial, pues para componer no sé qué, para ayudarte a componer, para, por ejemplo, cosas, procesos de negocio, para registrar automáticamente y que y cuando tienes que poner no sé qué, tu partitura en las GAE, pues te lo saca y te lo pone y ya no tienes que ocupar de tú. Para poner que puedas reclamar tus derechos como intérprete con más facilidad porque hace no sé qué y rastrea quién está utilizando tu música. Y, o sea, que puede haber cosas con bastante imaginación. Por ejemplo, una que le dimos un premio hace poco. Estos hacían streaming para que los artistas una banda, ¿no?, pues pudiera directamente contratar con ellos como una plataforma y crear sus propios conciertos virtuales y, oye, por recaudar y no sé qué, bueno, pues, y estaba la cosa muy bien pensada y muy flexible y con unas condiciones, bueno, para que eran muy, 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 pues parecían bastante útiles y les va bien, de hecho, a esta startup, están facturando y están haciendo cosas y lo ponen muy facilito, ¿no? Todo el sistema de vender entradas para estos eventos virtuales, etcétera, etcétera. Incluso estaban pensando que los músicos estuvieran en diferentes localidades y entonces juntarles, ¿no?, con tecnología. En el mundo de la música, con cualquier sector, hay oportunidades que tienen un aspecto. Todas tienen un problema de riesgo de mercado y las metodologías estándar te van a explicar. Yo voy a mencionar alguna de ellas, pero voy a utilizar una que cubre un poco los dos lados, ¿no?, que es vuestro ejercicio final.
y en algunos casos también hay cuestiones tecnológicas, ¿vale? Igual que en cualquier otro sector, en ese sentido no es distinto. Lo que sí que hay que pensar es si tú quieres montar una cafetería o quieres montar de Starbucks. Eso es lo que hay, la diferencia que hay entre intentar una startup o simplemente hacer una cosa. Oye, pues qué bien, habrá alguien que quiere ir a tu cafetería a tomarse un café. Y es perfectamente legítimo y fantástico, ¿no? No hay que volverse loco. No es obligatorio montar startups ni querer cambiar el mundo. No sé si te ha ayudado, pero bueno, al menos. Sí, señor. Muchas gracias. Muy amable. Vale. No sé si hay alguna otra cuestión. Directamente coger el micro, porque sois tantos que es complicado. Si tengo que seguir las manos, puedo volver loco buscando manos por ahí. Que el sistema debería ser inteligente y ponerme a alguien de la mano el primero, pero no estoy muy seguro. Vale. Pues entonces entro en la tercera parte. Y la idea que tengo es, os voy a explicar unas cuantas cosas y un poco, bueno, también depende un poco de la interacción, pues no consumir las dos horas, sino antes de eso, pues ponernos a trabajar juntos y que vayáis, intentéis una cosa que os voy a proponer, ¿no? Y tenéis dudas, pues estamos aquí un poco en el chat, ¿no? Y estoy pendiente y lo vemos, ¿no? Y así lo resolvéis dentro del marco y no tenéis, que estáis súper liados, ¿no? Con una tesis doctoral intentando hacer equilibrio, yo por lo menos, de mil cosas, ¿no? Vale. Entonces, y voy a irlo contando yo, ¿vale? Pero me paráis si no queda claro. Como os digo, esta parte es práctica, ¿vale? Que es un poco mi experiencia, ¿no? Y la primera cuestión es, vale, ok, lo he entendido y ahora yo estoy investigando algo. Entonces, ¿qué posibilidades tengo de lo que yo estoy investigando de interaccionar con el mercado, ¿no? Que esto al final tenga un impacto en el mercado, ¿no? ¿Qué posibilidades hay, ¿no? Desde la universidad, visto ahora desde mi tesis doctoral, ¿no? Básicamente hay cuatro posibilidades. Yo entiendo que tenéis en el radar, pero bueno, yo lo ordeno y a alguien espero que le sea útil, ¿no? Hay una primera que es que no hagáis nada. O sea, que la ciencia, ¿no? Por lo menos en Europa, en otros sitios, pero hay una cierta dirección a que sea abierta. Y pues tú investigas, publicas un paper en un sitio y eso pues le ilumina a otro y al final a lo mejor alguien hace algo y ya estáis contribuyendo, que no hace falta hacer nada más que lo que ya hacéis y eso puede tener un impacto, ¿no? Alguien le puede ser útil y alguien puede utilizarlo de alguna manera, ¿no? Es la posibilidad por defecto, ¿no? También podéis, por ejemplo, pues en mi caso, mi tesis enseguida, la parte final, enseguida empezó a pasar esto, ¿no? Que eso, mi grupo de investigación en el que estaba, eso se empaquetó y se le vendió a algún tipo de compañía, puede ser pública, institución, en este caso de hecho era una compañía pública, que era un tema de temas de radar, ¿no? Entonces era AENA, ¿no? Y en su momento, pues, lo que hoy es Indra, ¿no? Temas de control de tráfico aéreo, ¿no? Mi tesis doctoral. Algoritmos para mejorar cosas y lo que sea. Entonces eso se puede hacer, ya sabéis que una cosa que la ley de universidades, que ahora no sé si se va a cambiar el artículo, ¿no? Con la nueva ley, pero es lo que aquí la jerga de universidad llamamos el artículo 83, que es que puedes trabajar, a pesar de ser alguien con un lado público, puedes trabajar con un contrato, puedes trabajar para una institución o para una compañía para ayudarles a resolver el problema. Haces una contribución al mercado, pero para un agente, un jugador concreto de ese mercado, ¿no? Para la compañía o la institución que te ha contratado, que se lo queda. A cambio te da un dinero o le da un dinero a tu jefe o a uno que pasaba por ahí. No sé muy bien, ¿no? Pero está dentro del marco de un contrato, dentro de un proyecto para hacer esa transferencia de lo que habéis estado investigando a una aplicación práctica, pero muy confinada, ¿vale? Si ya nos vamos a esquemas más abiertos, hay básicamente dos esquemas abiertos. Uno que es, oye, yo he desarrollado algo, pero yo no estoy interesado en pelearme con el mercado, que es una cosa muy complicada. Lo que hago es empaqueto la novedad que tiene, ¿no? Típicamente lo empaqueto como una patente o algún tipo de propiedad intelectual, ¿vale? O algo, y que lo exploten otros. Lo que pido es, a cambio, que me pagues, ¿no? Puede ser un fijo más un variable o un variable. Si aquello tiene recorrido y pasan cosas, yo quiero un pequeño retorno, ¿no? Eso es licenciar, ¿no? Y eso es, pues, típicamente, pues, una patente y unas
unos royalties de una patente. Yo hago algo que sé que tiene un valor de mercado, tanto lo sé que lo empaqueto, en ejemplo típico es una patente, pero que lo explote otro. Yo no quiero saber nada de explotarlo, a mí no me ha llamado nadie por esa dirección, ¿vale? Esto, obviamente, no voy a entrar en esta parte porque no es el objeto de la charla y hay otros que lo podrían hacer mejor. Esto no es obvio, ¿no? Porque ¿cómo saben otros que tú has...? ¿No? Hace falta unos agentes, alguien que te ayude a comercializar esas licencias, ¿no? Esa patente. Sin esa pieza de comercializador es difícil que el mercado, por arte de magia, lo sepa. Ahora están de moda los marketplaces, ¿no? En las universidades, ¿no? Se llaman, por ejemplo, Digital Innovation Hubs, que son sitios donde te pones las cosas que hace la universidad, como un mercado, ¿no? Que va a comprar pescado o fruta, y se supone, estoy muy seguro, que las empresas van allí, oye, a mí me interesa algo de no sé muy bien, pues a ver si esto, pues mira, lo tienen, se lo compro, ¿no? Póngame un kilo de esta tecnología. Bueno, o muchas veces eso sirve de entrada para que alguien te diga, oye, te ofrezco un contrato, mira, por este dinero para ayudarme a hacer esta cosa, ¿no? Que yo tengo este problema. Vale. Y la última vía, la vía que, de la que yo voy a hablar más, es esta vía del emprendimiento y que consiste en crear startups o spin-offs, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una startup y un spin-off? Una spin-off tiene una licencia, un acuerdo con la universidad para utilizar la tecnología. Es decir, un spin-off utiliza tecnología desarrollada en la universidad. Vosotros, si hacéis algo en el mundo del emprendimiento que tiene relación con vuestra tesis y como vuestra tesis está hecha en la UPM, es un spin-off. Si vuestra tesis va de, no sé, como la mía, de control de tráfico aéreo y lo que estáis pensando es montar unas zapaterías en forma de startup, pues no, sería una startup, ¿vale? O algo que no tiene que ver. Pero si tiene algo que ver con lo que hacéis, es un spin-off. Y de hecho, técnicamente, según la ley, necesitáis llegar a un acuerdo con la universidad para licenciar. Porque la universidad, según la ley de la ciencia en España y también en muchos otros países, pero en España, es copropietaria de la propiedad intelectual, ¿vale? O sea, que sois socios. Por defecto, al hacer la tesis en la UPM, sois socios de la propiedad intelectual, las patentes que se generen. Entonces, hace falta que le pidas, si quieres montar una spin-off o vendérsela a alguien, hace falta que se lo digas a tu socio, oye, que estoy en esto, que quiero hacerlo, y para que lo sepa, ¿no? Y para que, oye, pues el dinero que llegue, si llega, pues se comparta según lo que se acuerde, ¿no? En ese, se llama un acuerdo de licencia, ¿vale? Entonces, ser conscientes de esta diferencia entre startup, que es cualquier cosa, cualquier empresa que hemos visto, ¿no? Que con esta idea de que sea escalable y repetir un modelo de negocio en un ambiente de incertidumbre, ¿no? La definición que hemos puesto, pero si viene del mundo universitario, hay un subtipo de startups que son las spin-offs porque utilizan una tecnología o algo desarrollado dentro de una universidad y eso es lo que hace una diferencia entre startup y spin-off, ¿no? Luego la gente habla muy alegremente, pero una spin-off es esto, ¿no? ¿Vale? Un subgrupo, un subtipo de startups que vienen de manejar, en este caso, tecnología generada en la universidad, ¿vale? Ok, o sea que ya tenemos un poco los caminos, yo voy a concentrarme en esto, pero y voy a proponeros una cosa concreta. Voy a explicar primero lo que hacemos en la universidad, para que veáis un poco los programas que hay y dónde podéis, si tenéis interés, participar. Son todos programas gratuitos, tenéis que, pues cada uno tiene sus características, ¿no? Voy a explicar los dos que son más interesantes con más detalle, un poco más de detalle, que son más interesantes por vosotros si queréis ir en esta dirección. Bueno, hay uno de ellos que también incluye la parte de licencia, ¿vale? Incluye un poco estos dos lados. Y hay otro que incluye específicamente la parte, son compatibles, uno puede hacer los dos, uno, ninguno, si es que tenéis interés en ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, voy a explicarlo partiendo de esta idea de por qué el emprendimiento es importante para la universidad, ¿vale? Entonces, hay respuestas obvias. Oye, pues porque la universidad transfiere conocimiento, es una de las misiones de la universidad. Una universidad tiene tres misiones: educación, ¿vale?
investigación, vosotros, pero también tiene una tercera misión, que se llama a veces así, tercera misión, que es la misión de la innovación. O también a veces se habla de la transferencia de conocimiento, que eso que se hace en la universidad tenga un impacto en la sociedad, ¿vale? Esa es la tercera misión. Entonces, está claro que startups, spin-offs, emprendimiento forman parte de esa tercera misión. Es una manera de transferir, ¿no?, ese conocimiento, ¿no?, de contribuir a que sea una sociedad mejor. Pero hay otros motivos más sutiles y muchas veces, para el caso de la UPM, más importantes. Aquí los he resumido y solamente voy a centrarme en los dos primeros, ¿no? Y es que un parámetro muy importante para la universidad es la empleabilidad. O sea, que el objetivo de la UPM al ser una universidad de tecnología aplicada es que sus egresados, los que salen, sean muy empleables, tengan un alto. De hecho, la UPM está en el top 100 del mundo de empresas, de universidades, eso quizá no lo sepáis, pero podéis estar orgullosos, pero estamos en el top 100 del mundo de universidades más empleables. Eso quiere decir que le preguntas a los altos ejecutivos de las principales empresas del mundo, y le preguntas, oye, si tú pudieras elegir, ¿de qué universidad te gustaría contratar a alguien? Y la UPM sale entre las 100 que están más arriba, ¿no? Entonces, la UPM piensa que el emprendimiento contribuye a la empleabilidad, porque piensa, y creo que con bastante motivo, que un empleador inteligente te va a preguntar, oye, ¿qué has hecho en la vida? Y tú vas a decir, bueno, pues mira, he hecho esto, he investigado, he hecho tal, qué cosa, ah, qué interesante, y soy titulado en esto, tengo un ingeniero o ingeniera en esta historia, o lo que sea, o licenciado, licenciada, no sé qué. Ah, muy bien, ¿y qué más? Oye, y intenté un proyecto de emprendimiento. ¿Salió, no salió, funcionó, dejó de funcionar? Una empresa inteligente lo valora, porque sabe que alguien que ha intentado un proyecto de emprendimiento precisamente ha confrontado riesgo, incertidumbre, falta de información, que es lo que suele pasar en el mundo real. Entonces, una empresa inteligente lo debería valorar. Nosotros pensamos que es así y nuestro objetivo es que el 100% de los que pasan por la UPM tengan una experiencia práctica de emprendimiento. No que alguien les venga a dar una clase teórica, ay, qué bien, sino que intenten algo. ¿Por qué? Por la empleabilidad. Luego hay un motivo más personal, que es el segundo, que también me interesa particularmente, y es que, lo he dicho al principio y ha salido varias veces en vuestras contribuciones, que las metodologías de emprendimiento te hacen más resiliente en un nivel personal, como persona. ¿Por qué? Porque estás más preparado para confrontar otra vez ese riesgo, incertidumbre, falta de información. Y es algo que os gano en edad a todos, yo creo, los que estáis en este foro, va a suceder sí o sí. Si tienes más herramientas, tienes más posibilidades de esas turbulencias que suele haber en la vida de las personas, de confrontarlas, ¿vale? Es una herramienta más, ¿no? Tienes un destornillador y un martillo, mientras que otros solo tienen un destornillador, tú tienes al menos otra cosa, ¿no? ¿Vale? Entonces, ese es el motivo, esos son, aparte de los obvios, ¿no?, de la cuestión económica o tener impacto, de esa transferencia que he hablado y de otros, estos son los motivos por los cuales la UPM tiene mucho interés en el emprendimiento. Vale. Cifras que tenemos, ¿no?, para que tengáis un poco una idea. Voy a contar unas cifras muy rápido, pero que suenen, y luego un poco los programas y vamos a la parte práctica, ¿no? La UPM lleva 20 años haciendo programas de emprendimiento. Y hemos montado en estos años, ya está esta cifra, más bien en 330 empresas, startups y spin-offs. A veces, ahora en vez de spin-offs se dice deep tech, ¿no? Suena mejor, ¿no? Tecnología profunda. A un ritmo de unas, últimamente a un ritmo de unas 20 anuales, creemos. Que es el mismo ritmo que hacen las mejores universidades del mundo. Se podrían crear más, pero serían peores. Nosotros estamos interesados en no engañar a nadie. Y es cuando tú quieres montar la empresa, que estés seguro de que eso tiene un recorrido. De hecho, un KPI, ¿no?, una métrica que nos gusta particularmente, es que cuando miramos lo que ha sucedido con esas startups, spin-offs, más del 60% viven a los 5 años. Lo normal, si vais a una escuela de negocio, lo normal es que el 80% de las startups mueran en los 3 primeros años. A nosotros nos pasa lo contrario. Viven más del 60% y después de 5 años. ¿Eso por qué? Bueno, queremos pensar porque el material humano, vosotros, sois excepcionales y también porque intentamos convenceros de que solo hacer las cosas cuando merece la pena hacerlas y no como una escuela de negocio que venga, venga, hazlo,
ya venderás, ya, pero si no tiene aquello el menor sentido, ¿no? ¿Vale? Entonces, eso es una diferencia muy grande. Y otra cifra que da una idea de dónde estamos. Las startups hay como dos fases, ¿no? La parte de startup y luego hay una fase de crecimiento rápido que se llama en inglés el scale up, ¿vale? Lo escribo como cuando digo alguna palabra rara, pues la intento escribir para que os suene, ¿no? No está el scale up, ¿no? Entonces, en términos cuando necesitas dinero para hacer esas trayectorias, en la parte de startup se suele llamar en inglés, ¿no? Seed funding o early stage funding. Y en la parte del scale up es ya el capital riesgo, ¿no? Y a veces se llama series, ¿no? Serie A, serie B, ¿no? Son rondas de financiación. En la parte inicial de startup, al final, ¿no? El último tramo, porque puede haber pues, tu propio dinero, el dinero de un business angel que pasaba por allí, ¿no? Alguien que te ayuda. Pero en el último tramo del early stage, ¿no? Suelen ser, la necesidad de financiación de una startup suelen ser de 100.000, 200.000, 500.000, para valoraciones del total de la startup de un millón, un par de millones, cosas de ese tipo, ¿no? ¿Vale? Entonces, simplemente contando el dinero que nuestras startups reciben cada año en esa parte inicial, porque tenemos unas cuantas que ya están en series, ¿no? Que ya están en el scale-up, que están mucho más arriba. De hecho, hay alguna que se va a convertir en un unicornio dentro de muy poco, ¿no? Reciben 20 millones de euros, 20, 25 millones de euros a trocitos pequeños, a trocitos de 100, 50, 200, 500. Eso quiere decir que hay un enorme interés en el mercado por startups, o para ser más precisos, ahora que todos entendemos el lenguaje, por spin-offs universitarias. Porque el mercado entiende, los inversores, los que tienen dinero, que hay una oportunidad especial relacionada con las startups que tienen tecnología, ¿no? Las spin-offs que vienen del mundo universitario y en particular las spin-offs que vienen de una universidad como la UPM, porque saben que en general les va bien en el mercado. Ok, vale. Entonces, aquí hay un montón de datos que dice que listos y que buenos somos, me lo salto, ¿vale? Pues vamos a suponer que lo somos, ¿no? Pero bueno, que no está mal dónde estamos posicionados, ¿no? ¿Vale? Para que os hagáis una idea, la UPM puede ser en una métrica, en lo que es el ecosistema de innovación español, ¿no? De spin-offs, puede tener un peso, depende de la métrica, entre el 10 y el 20%. Y tener en cuenta que en España hay 80 universidades, somos una de 80, y sin embargo nuestro peso es entre el 10 y el 20% en ese mundo de spin-offs de tecnología. Prueba de que, bueno, hay algo que hacemos razonablemente, o mejor dicho, probablemente hay algo que vosotros hacéis bastante bien, ¿no? Y nosotros un poco intentamos pastorear. Vale, ¿qué programas tenemos? Y voy a contarlo de dos maneras y luego me voy a centrar en dos de ellos. Y luego vamos a la parte final. Son básicamente, hacemos tres grandes pasos. Uno primero que es como de educación, ¿no? O como pone aquí, evangelización, ¿no? Vamos a explicar, oye, anímate, venga, ¿no? Como esa sesión de hoy encaja aquí, venga, oye. Luego tenemos dos programas de creación. Uno de startups, genérico, y otro de spin-offs y licencias, que son estos dos. Son de los que voy a hablar un poquito más en detalle. De Actúa UPM y del UPM 2T, ¿vale? Y luego, si ya has montado la startup, tenemos programas de incubación y aceleración para ayudarte un poco en los pasos iniciales y conectarte bien e intentar pues que te vaya mejor. Y, por supuesto, luego hacemos un montón de cosas de apoyo, ¿no? Genéricas, ¿no? Que valen para todo. Eso es una visión general. Y luego tenemos muchos nombres, ¿no? ¿Vale? No voy a, pero sí, tenemos muchos programas para intentar cubrir cada cosa que hace falta, ¿no? Algunos son internacionales, te podemos mandar, no está, me parece que no está en esta lista aquí, pero te podemos mandar al ecosistema de Shanghai, vamos a montar un programa, espero que esté vivo el año que viene, para mandarte al ecosistema de Estados Unidos, en Boston, para que pases por allí y esté conectado, tenemos un poco, pues muchas cosas, el de China, el de Shanghai, que un servidor lo montó, pues existe, ¿no? Mandamos todos los semestres a cinco, tenemos becas para cinco emprendedores que vayan allí, ¿no? Y que se conecten con el ecosistema, hacemos cosas. Vale. Voy con los dos programas que son quizá más interesantes para vosotros. Actúa UPM, que vamos por la edición número 20, es decir, van 20 años de programa, un programa que está ya muy clarito, es el programa de startups. Y este programa, de hecho, tiene límite de inscripción 21 de marzo, o sea que estáis en el momento para apuntaros.
hace falta tener una idea, que la idea sea más o menos sensata. Yo voy a ayudaros precisamente en la parte final para que penséis cómo es esa idea y con eso, si alguno queréis, podéis intentar apuntaros en a este programa, ¿no? Para incentivarlo, pues damos unos premios al final, ¿no? A la mejor idea, mejor está, no sé cuántos, para animarlo, ¿no? Y aquí tenéis la forma de apuntaros y todos los detalles, ¿no? Y si queréis más información, hay una sesión informativa la semana que viene y online, que os con mis compañeras, ¿no? Os contarán todos los detalles. ¿Cómo funciona este programa? Bueno, funciona como en fases. Aquí tenéis los números de las últimas ediciones, ¿no? Estas son las ideas que recibimos. Está la columna más alta en el registro. Las miramos con mucho cariño y nos quedamos con una parte de ellas para ayudarlas, ¿no? Hay algunas que, pues, mira, joder, dejar una vuelta, ¿no? Esto todavía te faltan cosas, ¿no? Hay que hacerlo mejor, ¿no? Y bueno, últimamente cada vez la calidad es mayor, o sea que cada vez rechazamos menos, ¿no? O sea que algunas siempre que están un poco inmaduras. Y entonces te damos formación, te vamos explicando de la nada, de una idea, cómo se hace para montar una startup. Tenemos un punto en el que miramos a ver, oye, cómo ha ido la cosa. Tenemos dos, ¿no? Uno aquí y otro aquí, que típicamente es hacia el verano. Oye, pues mira, para pasar a la siguiente fase necesitamos que tengas tus deberes hechos. Estos son tus deberes, en este formato, de esta manera, y ya está, ¿no? Entonces, bueno, pues la gente, pues muchos empiezan y pues siempre hay que dedicarle un poco de tiempo y pensaste que tenías más tiempo, más ganas, o que eso está ahí. Y al final, pues algunos lo dejan, ¿no? Y típicamente, pues llegamos, pues eso, 200, depende del año, pero sobre 200 de los proyectos llegan vivos a esta fase. Y luego hay una última fase que es ponerte en la línea de salida para ser una startup. Y típicamente, pues ese número puede ser, pues, del orden del 50, ¿no? ¿Vale? Es el último número, te ayudamos a esa última fase. De estas, es de las que todos los años se convierten en compañías 20, ¿vale? Nosotros te dejamos preparado para que lo seas del orden de 50, pero solo terminan siendo compañías unas 20 al año, ¿no? Cuando lo ven claro, nos preguntan, ahí apoyamos, les ayudamos con la parte legal, con la parte organizativa, un montón de cuestiones, cómo se hace un pacto de socios, cómo se consigue esto, la licencia que hace falta con la universidad, si es un spin-off, todo ese tipo de cosas apoyamos y al final se convierten en 20. Es un programa que empieza, ahora tiene la inscripción hasta marzo con vuestra sugerencia de ideas de proyectos, examinamos a comienzos de abril lo que hay y os decimos, oye, estáis admitidos y empieza el programa. Es un programa que es online. Tiene algunos eventos, pero es básicamente online y va al ritmo de una sesión por semana, ¿no? Cada semana pasa algo que te va llevando, te va empujando a que tengas, pues al final, tu modelo maduro y todo preparado para convertirte en una startup, ¿no? Ese es un poco cómo funciona. Ese es uno, el Actúa. Y tenéis la oportunidad ahora, los que estéis interesados, y yo voy a hacer un pequeño ejercicio con vosotros para que lo probéis. Y hay otro segundo, que es el UPM 2T. El 2T significa Tech Transfer. Es el programa de transferencia de tecnología de la UPM. Entonces, aquí lo que buscamos es al contrario. Mientras que en el Actúa, nosotros esperamos que os apuntéis, en el UPM 2T somos nosotros los que buscamos grupos de investigación que tengan tecnologías relativamente maduras, que tengan un TRL por lo menos de 4, que es lo que comentaba antes. Y lo que hacemos es, lo hacemos además por grupo de investigación, o sea que no hay una persona que se apunta, normalmente se apuntan dos, tres personas del grupo de investigación. Y ayudamos a que suba ese TRL del 4 al 6, cómo se hace eso, y al mismo tiempo se entienda cómo funciona el mercado y se disminuya el riesgo de mercado. Las dos cosas al mismo tiempo. Y el programa termina, puede terminar en un spin-off, puede terminar en nada, o puede terminar en una licencia, o muchas veces la gente que está ahí dice, ah, pues lo he entendido. Y luego se apunta al Actúa en otro año, ¿vale? O sea que uno puede utilizar el UPM para montar una spin-off, pero también puede utilizar el UPM 2T como para, bueno, qué interesante, oye, pues esto lo he entendido, y ahora voy en un programa más lento, más. Este programa normalmente lo hacemos a partir del verano, entre septiembre y diciembre. Es un programa más corto, de 10 sesiones, a una por semana igual, y va de verano a Navidad, más o menos, ¿vale? Y si estás interesado, pues con apuntaros en su momento, hacemos también una campaña, igual que estamos haciendo una campaña con la actual
con el Actuo PM. Este va por la edición, el año que viene es la edición número 9. Tenemos 9 años de experiencia y aquí han salido ideas muy, muy potentes, ¿no? Muy buenas. Vale. Sí, cada año aquí manejamos unas 30, ¿no? Ponerle tecnologías, ¿no? Para generar spin-offs, ¿no? Vale, pues esto es la parte de lo que hacemos y ahora voy con la parte práctica, ¿no? ¿Vale? Entonces, la parte práctica, ¿qué es? Vale, he entendido todo, que la innovación, el emprendimiento, lo que hace la OPM, y ahora, ¿qué hago? ¿Cómo empiezo? No sé ni por dónde empezar, ¿vale? Pues yo voy a proponer por dónde se empieza y no voy a seguir más que nuestra interpretación, ¿no? La experiencia que tenemos de 20 años es un poco lean, pero tuneada, ¿no? Con otras cosas que en nuestra experiencia nos parece que esto tiene sentido. Y yo solo voy a explicaros muy brevemente de qué van los primeros pasos, ¿no? Cómo se empieza a andar y qué herramientas supongo que hagáis. Entonces, eso os va a servir para el creditillo de esta sesión, si lo queréis, el certificado de haber asistido, y también es directamente el material que podéis utilizar para apuntaros a la Actuo PM, lo que se me ha ocurrido para alinear todas las cosas, ¿vale? Entonces voy a ver un poco y os lo explico. Y os propongo que lo trabajemos juntos. Ya está. Entonces voy a tardar nada. 5 minutos en explicarlo y nos quedarán 20 minutos pues, para hacerlo. En 20 minutos, pues, más que de sobra, para lo que tengáis, yo estoy aquí, resuelvo dudas, me preguntáis y lo aclaramos todo, ¿vale? Ok. ¿Cuáles son los primeros pasos? Que yo voy a quedarme en el 1 y el 2, ¿vale? No voy a hacer el 3. Pero los 3 primeros pasos de cualquier proyecto de emprendimiento son siempre estos. No son matemáticas, es mi experiencia, pero yo creo que son estos. Y es, ¿qué problema quiero resolver? Siempre decimos una cosa, que es, enamórate del problema. No te enamores de la solución. Ahora, en una tesis doctoral, estáis enamorados de la solución, de la tecnología, porque es de lo que va una tesis doctoral. Aquí lo que os propongo es que os enamoréis de cuando haces un paper y dices, pero ¿cuál es el problema y qué han hecho otros? Que os enamoréis de esa parte, de cuál es el problema. Esa es la clave, el primer paso para tener éxito en una startup. Que realmente haya un problema real, que realmente sea una necesidad de alguien, porque luego ese alguien es el que lo va a adoptar, vuestra solución. Si no hay un alguien, no hay manera de que luego pase de la generación, acordaros, a la diseminación y la adopción, ¿no? El círculo aquel. Entonces, primer paso, enamorarse del problema, entender bien el problema, y la solución viene de forma natural, ¿vale? Entonces, enamorarse del problema es también encontrar quiénes son los usuarios, quiénes tienen ese problema, para qué usuarios ese problema es acuciante. En terminología de emprendimiento se dice, es un pain, ¿no? Se dice en inglés, ¿no? Le duele tanto que tiene que hacer algo, porque es que no puede seguir viviendo con ese dolor. Eso es lo que necesitamos encontrar. Necesitamos encontrar clientes, usuarios, potenciales, que algo les duele tanto que necesitan una solución desesperada. Ese es el comienzo, ¿vale? Si simplemente tenéis eso bien identificado, vais a ser aceptados en Actuo PM, porque es el paso clave, el requisito inicial, que realmente haya alguien interesado, haya alguien al que eso le afecta y esté tan necesitado que luego de forma natural surja la solución. Que luego la solución es un poco mejor inicialmente, ya la pivotaremos, otra palabra que ha salido, ya la cambiaremos para que realmente sea la que conviene. Pero tiene que haber un problema y a alguien le tiene que doler ese problema. Sin eso, ¿vale? ¿Cómo solucionar el problema? Es esa parte de suministrar valor. Es la proposición técnica, antes se dice, la proposición de valor, es la solución, ¿no? Pero nosotros preferimos esta palabreja, ¿no? De proposición de valor, ¿vale? Ok. Bueno, pues estos son los primeros pasos. Entonces, ¿qué os propongo? Que utilicemos una herramienta. La más sencilla que hay es esta que se llama DNA o ADN, ¿no? Son los fundamentos, la base de una idea que puede convertirse en su momento en una startup o una licencia o lo que sea, ¿no? ¿Vale? Entonces, es como tener los cimientos. Tenemos seguros y ya lo que construyes no se va a caer. Puede ser más bonito o más feo, pero tienes los cimientos hechos. Pues vamos a utilizar la herramienta para los cimientos. Entonces, os propongo que pongáis un nombre para lo que nos vais a enviar, un nombre chulo,
y hagáis una pequeña descripción, ¿no? De qué va. Pero esa descripción va lo último, va después de hacer esto. ¿Por qué es un ADN? Porque son las cosas básicas. Y las cosas básicas son estas tres cosas. O sea, solo tenéis que hacer, rellenar tres cosas, ¿vale? ¿Por dónde se empieza? ¿Por dónde empiezo en rellenar estas cosas? Pues ya lo he dicho, por el problema. ¿Qué problema quiero solucionar? Pues yo quiero que haya menos contaminación en no sé qué. Pues yo quiero que el plástico se recicle mejor. Pues yo quiero que la música sea más fácil de educar a la gente. Pues yo quiero que el piano toque solo. ¿Problema? ¿Quién es el usuario? ¿A quién le duele ese problema? Número dos. ¿Vale? Uno, dos. ¿Y cuál es vuestra proposición de valor? ¿Qué es lo que proponéis como solución? Pues yo voy a hacer un algoritmo que mira la botella de plástico y la clasifica en función del tipo de plástico y lo manda a un aparato que hace no sé qué cosas con él. ¿Vale? Pero va lo último. Vosotros estáis enamorados del problema y buscando si ese problema realmente hay alguien al que le duele. Ya está. Entonces, os propongo algo muy sencillo para lo que es el crédito y luego si lo queréis utilizar para Actúa UPM, pues bienvenido. Un primo de esto para Actúa UPM. Y es que el tema de vuestra investigación, lo que ya estáis haciendo, le deis esta forma. Entonces, para lo que vais a enviar, que ahora voy a averiguar si lo subís a un Google Drive o si lo mandáis en un correo, ¿vale? Mientras empecéis a pensar y estoy por aquí y os atiendo, os propongo algo muy simple y es que mandéis algo que tiene vuestro nombre, ¿vale? Necesitamos saber vuestro nombre, no os olvidéis, nombre. Y luego pongáis, uno, mi problema es, o el problema, dos, mis usuarios son, tres, y mi solución consiste en, y si, esto no es obligatorio, pero sentís ya con energías, y el valor, o sea, lo que tiene de valor para los usuarios es cuatro, ¿vale? Lo voy a escribir aquí para que quede por escrito y lo podéis copiar, pegar y no os perdáis, ¿vale? Pero tan sencillo como esto. Pero más importante ahora, mientras lo escribo, ¿alguna duda? Ah, ya podéis compartir. Vale, fantástico. Sandra, gracias por decírmelo. Simplemente os pido que lo subáis en el formato que queráis. Puede ser una slide, un texto, un PDF, up to you, lo que os apetezca, ¿vale? Lo subís, acordaros de poner el nombre, ¿vale? Nombre y estos pasos. Uno, dos, tres, y si os sentís con energías y queréis probar, está en el chat. Pero yo lo vuelvo a copiar. Alberto, ahora, ¿vale? Primero voy a poner qué quiero que hagáis. Es una cosa que el ejercicio debería, los 20 minutos que tenéis, deberíais ser capaces de hacerlo, ¿vale? Porque trabajáis sobre... Ah, gracias por ponerlo. Alberto. Otro Alberto, ¿vale? De Alberto a Alberto. Muchas gracias. Pues adelante. Yo voy a estar aquí. Voy a dejar esa transparencia. Voy a quitar la cámara, vale, no estar mareándoos con mi cámara, pero estoy aquí escuchándoos en voz y leyendo el chat. Hasta las 6, que vuelvo a conectarme. Oye, nos despedimos. Os deseo la mejor suerte y que podéis contar con nosotros para lo que queráis. Pero cualquier cuestión, me decís, ¿vale? Y lo liquidamos. Oye, he probado esto. No tengáis miedo a compartir. Oye, a mí se me ha ocurrido esto y yo lo veo de esta manera y pues no entiendo el problema. ¿Está bien hecho? ¿Qué te parece? Pues, no pasa nada que otros lo sepan. Hay un aprendizaje, co-creación entre todos, que puede ser muy útil, ¿no? Para que mejoréis. Ok. No, el trabajo cuando queráis. Yo lo que quiero es que lo hagáis ahora, para que no sea una tarea añadida. Subirlo, no sé, tengo que dar la charla en inglés la semana que viene, pues, cuando queráis. No hay una prisa, no me has puesto ningún deadline. Pues no sé. No. Sergio, yo, mi consejo, hacéis una tesis. Puedes hacer lo que quieras, pero trabaja sobre el de tu tesis. Porque, lógicamente, alinearon las cosas. Si quieres hacer un problema, oye, que se te ha ocurrido una idea genial para otra cosa, there you go. Mi consejo, el que estáis investigando, porque si no vais a volver locos, ¿vale? Pero va a girar. En el momento hay una distancia entre investigar y buscar un problema en el cual lo que hacéis tiene un sentido. Mi opinión, pero podéis hacer lo que queráis. ¿Vale? Por eso es una charla para doctorandos. Vosotros todos sois doctorandos, doctorandas, pues estamos intentando alinear y que lo que hagáis, pues tenga, pues sea, vuestra vida sea dentro de lo posible lo más
simple. Puede ser un texto, puede ser gráfico, no hay limitación. Yo qué sé, lo más vago, mi nombre, un textito. El problema que yo voy a tratar es, ejemplo que estaba poniendo, que el plástico aquí no lo recicla nadie, ya está. Dos, ¿quién es mi usuario? Los usuarios son los ayuntamientos, que están desesperados porque nadie recicla plástico. Sí. Tres, ¿qué voy a hacer? Pues un sistema que cuando el usuario llega, se acerca al cubo de basura, le saca fotos por todos lados, le dice y le pega gritos para que meta el plástico que debe en el que sea y le impide que... ¿vale? Lo veo, Emanuel, lo veo fantástico, porque aquí no hay ninguna limitación. Para que apliques la filosofía de emprendimiento a tu cuestión. Puedes, entre comillas, comercializar, ¿no? Que sea una cuestión humanística o de filosofía, literatura, ¿no? Imagínate, pues, oye, pues, puedes aplicarlo a la filosofía de emprendimiento, imagínate, ¿no? Yo he escrito un libro, es un caso real, que yo cuando tengo un rato escribo libros, que ya, aunque tengo pocos ratos, ¿no? Puedo utilizar la metodología de emprendimiento para que tenga un impacto mayor mi libro, por supuesto. Porque me imagino, ¿no? Como típicamente literatura, ¿no? Te imaginas a la persona a la que le escribes, ¿no? De alguna manera, ¿no? Para tener una esta. Y entonces, esa persona, ¿por qué le interesa lo que tú escribes? Ah, le interesa por esto. Joder, pues entonces lo voy a alinear un poco, le voy a contar una historia que le motive, que le desanime, que le enganche, que le ayude o que le explique no sé qué rollo. Pues ya, ostras. O sea, que le puedes dar el formato que tú quieras. O sea, tener en cuenta que aquí, o sea, lo que yo estoy proponiendo es que utilicéis esto. Tú lo puedes utilizar personalmente. Por ejemplo, yo lo utilizo, otro ejemplo diferente, para mis cursos. Yo diseño cursos con metodología de emprendimiento. Mis alumnos, no sé si sois alumnos, pero bueno, en este caso sois más oyentes. Yo no los considero mis oyentes. Los considero mis usuarios o mis clientes. Y, por ejemplo, he hecho una cosa de ese aprendizaje de consideraros clientes o usuarios, que es, meto el ejercicio y os va a dar el creditillo o lo que sea, o la credencial, y que si lo queréis desarrollar incluso para Actúa, pues mejor, pero no tiene por qué, lo meto dentro de la clase. Porque mis usuarios me han dicho, joder, me has contado una serie de cosas, pero luego tengo que hacer una cosa adicional y estoy súper liado. Entonces, ya que me has contado una cosa muy práctica, métela dentro de la clase y esto me va a ayudar. Es la diferencia entre dar una charla o consideraros usuarios potenciales que tenéis un problema que no tenéis tiempo y que esto os interesa, pero no tenéis tiempo. Entonces, eso es una cosa que me habéis dicho vosotros. A ver, más cosas que vi por aquí. ¿Vas a compartir transparencias? Yes, of course. José Carlos, ¿cómo? No lo sé, tengo que preguntarle a la Escuela Internacional de Doctorado, pero por supuesto, más que encantado. Y hay más información, me he saltado cosas y veréis que hay más cosas, ¿no? Pero bueno, voy por orden. Carol, ¿cómo hacer para crear demanda? Esto es peligroso. Es una cuestión, eso es una pregunta súper interesante y con un punto peligroso. ¿Qué es lo siguiente, no? Cuando tú lanzas algo nuevo al mercado, si esperas que la demanda surja ella sola, hay un caso ahora, estos días, que es notorio, ¿no? En el mundo de las telecomunicaciones, que a mí me pilla más cerca, ¿no? Lo voy a utilizar. Eso requiere fe, pero oye, pues la fe es una cosa que la tienes o no la tienes. Puede que funcione, puede que no. Pero no es algo que está sujeto a ninguna metodología de la que se pueda reducir el riesgo, tanto tecnológico como de mercado. No hay manera, es una cuestión de fe. Oye, yo es que creo en esto. ¿Y usted? Pues yo no. Pues, ¿y qué le vamos a hacer? Pues nada, no podemos hacer nada. ¿Vale? Entonces, cuando yo digo enamórate del problema, es que una de las claves es que exista una demanda. Si no existe una demanda, yo no te digo que no lo hagas, oye, o sea, a lo mejor hasta sale bien. Puede pasar cualquier cosa, pero yo no tengo forma de ayudarte. Yo no te puedo ayudar. Si es una cuestión de fe,
y tú quieres, no, yo voy a lanzar una tecnología, pero no sé, una solución, pero no tengo ni idea si hay demanda o si esto le interesa a alguien. Yo, puede que la haya, puede que no, pero yo no te puedo ayudar. Entonces, ¿se puede educar a la demanda para que entienda que esto es importante? Se puede. Normalmente lo que sucede más bien es que el problema existe y lo que estaba yo diciendo es cierto. Lo que pasa es que esos usuarios prefieren resolverlo de otra manera y tú lo que les necesitas es educar para que se den cuenta de que tu forma de solucionar es mejor que la que utilizaban por una serie de cuestiones, porque a lo mejor los usuarios son cortoplacistas y solo ven esto, pero no se dan cuenta que a largo plazo es mejor lo otro. Entonces, sí puedes crear demanda, pero más en el sentido de educar a la demanda. Pero tanto como crearla, es complicado. El role model, ¿no? De Steve Jobs, ¿no? No, yo lo veo. Y, bueno, no sé cuántos Steve Jobs hay. Y tampoco estoy muy seguro, ¿no? De exactamente de por qué tuvo éxito, ¿no? Vale, pero yo creo que había una demanda. La cosa es que él fuera hábil en entender en qué consistía esa demanda, en cuál era el problema de verdad, pero no porque él fuera un visionario que se anticipara y dijera, no, yo lo sé y la gente no lo sabe, ¿no? Simplemente él fue más hábil, más listo en leer cuál era el problema, mi opinión, ¿vale? Pero esto no son matemáticas. Claro, lo podemos discutir. ¿Cuál era el punto 4, Cristina? Lo pongo aquí, el value, la proposición de valor, ¿no? ¿Qué es de verdad la solución? El 3 es la cuestión técnica. Mi solución es un aparato que hace no sé qué. Es un algoritmo que hace no sé cuánto. Pero el 4 es qué valor estás aportando. ¿Vale? Lo que estoy haciendo es que tu vida sea más sencilla, que te sientas mejor, que piensas que contribuyes al medio ambiente, que en este ejemplo que estoy utilizando todo el tiempo de una máquina para reciclar que de botellas de plástico, ¿no? Un ejemplo cualquiera. Ese es el valor que tú, ¿vale? Un salto entre la solución y el valor. Pero esto es opcional. No. Nosotros no vamos a evaluar nada. Quiero decir que si lo hacéis, lo completáis, fantástico, ¿no? Pues eso quiere decir que habéis estado en la charla y habéis estado motivados por intentar utilizar. Más cosas por aquí. Pero mira, claro, lo que dices, por ejemplo, dice, hay problemas evidentes. Pues céntrate en el problema. Que el sector no ve la necesidad. Bueno, ahí entiendo que hay una labor de educación y a veces hay que crear, ¿no? Hay que crear un poco ese marco. Pero tiene que haber un problema. Entonces estamos de acuerdo completamente. Fotos, por supuesto. Cuanto más bonito, Carlos, vamos. O sea, estamos. Y el que quiera escribir un libro puede hacerlo, ¿no? Yo os he puesto lo más sencillo, ¿no? 4 líneas y hecho, ¿no? ¿Debe generar dinero? No, Lucía. Todo el rato he mantenido este discurso. Puede ser. Algo que tenga un impacto económico, perfecto, o yo mismo tengo un poco, soy de ese tipo, ¿no? Que tenga un impacto social, ¿vale? Sí que el impacto social normalmente, de hecho se llaman así, ¿no? Hay startups que se llaman de impacto social, que no están, tienen que ser sostenibles, tienen que buscar una manera de que lo que cuesta aquello, pues alguien lo pague de alguna manera, ¿no? Hay muchas maneras de intentarlo. Pero muchas veces, y para muchas personas, y curiosamente más para las mujeres, es más importante el impacto social. O sea que perfectamente, bienvenido, encantado, ojalá. Claro, la demanda existe. Pues campo, pues las tiendas de deportes, seguro. Una startup, claro, una startup, por ejemplo, que viene del INEF, que ha sido, que le va bien, es una que se llama Termofotón. Que lo que hacen es con cámaras térmicas, antes de tener una lesión, pues tienen más caliente la zona, ¿no? Luego a lo mejor, pues vas y te rompes un músculo, ¿no? O tienes un problema, una tendinitis o lo que sea. Y ellos con cámaras les permite anticiparse, ¿no? A ese problema, ¿no? Pues un ejemplo de. ¿Cuál es el problema? Pues que la gente se lesiona, ¿vale? Le duele a la gente, ya te digo si le duele, porque, oye, pues dejan, si son aficionados, pues dejan de poder hacer su deporte favorito, con lo que significa eso, y si son profesionales, pues es dinero a puertas, ¿no? Entonces, hay un pain ahí, super pain. ¿Cuál es tu solución? Pues una cámara que hace no sé qué valor aportas. Disminuyo el tiempo de eso, anticipo los problemas, evito el que tal, gano lo que tú quieras. ¿Vale? Link para subir el trabajo está más arriba en el, Antonio, está más arriba en el chat, ¿no?
luego si no al final lo copiamos y lo ponemos, ¿vale? Bueno, me gusta que haya ahí preguntas. Claudio, perdona, ¿puedo preguntar directamente? Sí, por supuestísimo. Has comentado antes que cuando recibíais ideas de proyectos y tal, lo que hacíais era intentar subir el nivel de TRL. ¿Cómo se hace esto? Vale, eso lo hacemos en el programa UPM2T, ¿vale? No en el Actúa. Lo hacemos en el Actúa, te decimos, damos pistas, pero el programa específico para ayudarte a subir el TRL es el UPM2T. Entonces, lo que hacemos es, básicamente, intentamos llevarte hacia lo que se llama una prueba de concepto, ¿no? Que es el salto que hay entre tener TRL4, que es, y yo creo que esa tecnología más o menos la controla. Esto es lo que significa TRL4. Y creo que hay gente interesada al otro lado, ¿vale? No está en un estadio ahí que no sé, estoy todavía con unas ecuaciones, ¿no? Sino que más o menos la controlo, ¿no? Y entonces, te llevamos a intentar montar una prueba de concepto, que es una forma también de llamarlo a un MVP, ¿no? Un producto mínimo viable. Y te explicamos algo muy importante, que es que para tener esa prueba de concepto no es para tener la tecnología perfecta. Lo que necesitas es tener la tecnología controlada para que puedas manejarla con los usuarios, que los usuarios puedan entender qué ventajas, qué oportunidades le da esa tecnología. Eso es lo que intentamos explicar y es el core de ese programa, ¿no? ¿Cómo te llevo de lo que tú tienes más o menos maduro y controlado como tecnología? ¿Cómo te explico para que puedas manejar esa tecnología con los usuarios reales o con el mercado real, ¿no? ¿Cómo se hace, ¿no? ¿Cómo se construye esa prueba de concepto? Alguien que desde el mundo exterior te diría, me has explicado la tecnología, la entiendo, pero todavía no sé si al usuario le va a interesar, y te diga, oye, ahora sí que lo veo. Ya veo cómo los usuarios lo van a utilizar. Ese es el salto que explicamos. Muchas veces requiere búsqueda de recursos. Puede hacer falta, para ese paso de TRL4 a TRL6, puede hacer falta dinero, ¿vale? Puede hacer falta que tú, ¿no? María, pues diga, ya, pero yo como esto, oye, me tengo que poner, estoy haciendo esto y ya tengo que hacer otra cosa, ¿vale? También pasa eso en una startup, yo estoy haciendo esto y ya tengo que hacer otra cosa, ¿no? Y puede que con cosas de tecnología, el dinero que hace falta para que tengas esa prueba de concepto sea un poco más grande que sería en el caso de una startup, ¿vale? Pues intentamos en buscar las maneras también ayudarte a que ese tránsito encuentre los recursos, ¿no? Si es que es un problema de recursos. O sea, que es un caso más que nada de adaptación. Sí, es el paso que hay de 4 a 6. Sí, la palabreja, yo diría que es esta prueba de concepto, es algo que demuestras que hay usuarios que lo utilizarían en ciertos casos concretos. Uh-huh. Ese es el salto que hay del 4 al 6. Vale, buscas en la, no he puesto ninguna transparencia, podría ponerla, pero buscáis en Wikipedia TRL y te viene en qué consiste exactamente cada paso. Pero los números clave, el número 4 es donde estás en una tecnología madura, probablemente al final de una tesis doctoral tú has llegado al estado del arte y entiendes una tecnología, la dominas, ¿no? Y podría estar en ese caso más o menos. Y en el 6, alguien de fuera, típicamente un usuario, un inversor, podría apostar por ella. Ese salto que hay entre esas dos cosas, ¿no? Gracias. César, ¿cómo quieres? Profesor, buenos días. Buenas tardes. ¿Cómo se sube el archivo? Pues simplemente vas al Drive y pones el nombre que quieras al archivo y lo pones ahí y ya está. No tiene más misterio que subirlo. Francisco, sí, la grabación sí. Lo estamos grabando y ahora cuando termine el 6 pararé la grabación y mandaremos junto con las slides, mandaremos el link, ¿no? Bueno, no sé, vaya rollo escucharse 2 horas de mi historia, pero bueno, a lo mejor hay gente para la que discutir, ¿no? No es necesario. Hola, Claudia, una pregunta, ¿sí puede ser? Sí, adelante. Es una pregunta quizá un poco más operativa y no tan de emprendimiento y todo eso, pero es cierto que muchos de nosotros hacemos el doctorado y también otras cosas, pues, somos ayudantes, o algunos compañeros nuestros del grupo de investigación son ayudantes doctores, o hay quien pueda tener otro trabajo, cositas así, ¿no? Cuando hablamos de emprendimiento en este sentido, y además si cobramos de cosas como proyectos europeos o del erario público, por decirlo así,
entiendo que uno tiene que dejarlo todo para hacer la startup. O se puede compatibilizar, pues, ser profe con estar en la startup y cosas así. Sé que no es sobre emprendimiento, pero es sobre la vida real. No, es una pregunta excelente. ¿Eres Alberto? Correcto. Vale, porque se iluminaba aquí mi Zoom. No, es una pregunta fantástica, Alberto, y me alegro, lo contrario, me alegro que la hayas hecho. Mira, hay un nuevo marco legislativo, ¿vale? Hay tres leyes que tienen que ver con las universidades y las startups, que son, hay una nueva ley de startups, ¿vale? Que explica, pone España un poco, que le da un empujón para que montar una startup sea más fácil, mejor, ¿vale? Una. Hay una ley que es la ley de la ciencia, que crea un camino para que, de compatibilidad, para que puedas montar una startup, un spin-off sería, ¿no? Desde la universidad y sigas siendo personal a tiempo completo de la universidad, crea la posibilidad de que exista ese camino, que antes no existía. Ahora explico. Claro, o sea, esta es la nueva ley de septiembre, ¿verdad? Sí, es la ley de la ciencia, sí, es de más o menos. Vale. Antes del otoño, ¿no? Del año anterior, del 2022. Y luego está la nueva ley de universidades que algo dice, ¿vale? Que está aprobándose en estos días. Entonces, la ley de la ciencia permite esto. No solamente lo permite, sino que lo anima, que hay una diferencia entre permitirlo y animarlo. Ahora lo que falta es que la universidad lo implemente. La UPM en particular, otras igual, ¿no? Pues están en ello. Entonces, ¿cuál es la clave? Imagínate que tú quieres montar un spin-off con la tecnología que estás desarrollando en tu tesis. O sea, que realmente está, no hay duda, está hecha en la UPM y es de UPM, ¿no? Tu grupo de investigación. Entonces, hoy lo puedes hacer, pero tienes dos límites. No puedes pasar del 10% ni puedes estar en el consejo de administración. O sea, que no, 10% no de acciones, poder, ¿verdad? ¿Eh? ¿Perdón? 10% de acciones, ¿no? No de sueldo. Pero imagínate que tu grupo de investigación soy 10. Ya está. Sí, por tenerlo claro. Pero eso es, con esa limitación, cumpliendo eso, cumples, no tienes que pedirle ningún permiso a nadie más que la licencia con la UPM, porque es una tecnología de la UPM y ya está. Igual que tuya, ¿no? Hay una copropiedad, ¿no? Vale. El camino nuevo que crea la ley de la ciencia es que si la UPM participa en la startup, toma una participación típicamente. Las universidades toman participaciones pequeñas, ¿eh? Para no estorbar mucho, un 5 o un 10%. Entonces la UPM podría otorgarte la compatibilidad. O sea, tienen que hacer dos pasos, depende cómo lo quieras medir, ¿no? Pero uno que es que a la UPM le interese, ¿vale? O a la UPM dice, pues a mí no me interesa, ¿vale? Dos, que tome la participación. Y tres, que te otorgue la compatibilidad. Pero ese camino antes no existía, ahora existe. ¿Vale? Respecto a eso, es que recuerdo, claro, es que uno ya va teniendo también sesiones de estas acumuladas. Recuerdo una que hubo con la OPI, estas que montan, que son una hora con la OPI. Sí, sí, sí. Y explicaban un poquito también esto y venían a decir que es cierto que la nueva ley de ciencia abre la puerta a que la UPM participa, pero por defecto la UPM no participa. Básicamente lo que nos vinieron a decir. Vale. Hoy. No, Claudio, con tu permiso, yo me retiro, ¿vale? Sí, sí, sin problema ninguno. Ya sí, sube la actividad, así que nada, que muchas gracias por todo, ¿vale? Nada, un placer, estoy a vuestra disposición, pero sí, ya esto, seguimos hablando un poco, ¿no? Mientras haya alguien interesado, ¿no? Pero me quedo por aquí unos minutos más. Hoy no participa, pero hay que cambiar la normativa de la UPM precisamente por esta nueva ley. Entonces, puede que cuando tú llegues al spin-off, y eso es mi trabajo y es lo que estoy intentando, ¿vale? Que lo sepas, o sea que yo no. Mi trabajo es montar el esquema para que la UPM pueda participar. Ya, si participa en tu spin-off o no, eso ya es una cuestión que decidirá un comité, ¿vale? Porque hay que examinar muchas cosas. Oye, pues está bien, merece la pena, no queremos, yo qué sé. Oye, no es una tecnología que, pues no sabemos, pues no podemos ayudar, pues mil razones. Pero mi trabajo, aparte de ocuparme del actual UPM, del UPM de usted, de que haya cursos de no sé qué, de contaros estas cosas y de armizar todo, conectarlo con Shanghai, con Boston y mil cosas más que consumen mis días, mi verdadero trabajo es montar un esquema de gobernanza para que la UPM pueda tomar participación en las startups, en spin-offs, y por tanto se abra la puerta a conceder la compatibilidad. ¿Vale?
Entiendo, sí, o sea que también el panorama dentro de la propia universidad tiene que cambiar, con suerte. Entiendo. En ello estoy, es mi trabajo. Yo, todas las cosas que he hecho en una larga trayectoria, lo intento lo mejor que pueda, ¿vale? Hasta dónde llegaré, pues ya veremos. Pero no estamos tan lejos, ¿vale? Yo, no es que sea muy positivo, pero bueno, ahí estamos, ¿eh? No, no, pero desde luego distinto que lo que tenía en mente, o al menos un poquito. Vale, gracias. Nada, un placer, Alberto. Y buena suerte, ¿eh? Bueno, pues veo por aquí, voy a consultar el chat. Vale, no veo por aquí. Vale, no veo ninguna cuestión. Pues nada, un placer, a vuestra disposición. Y cualquier cosa, tenéis todo el equipo de Actúa, tenéis un correo, ¿no? Se llama creación.empresas para cualquier pregunta. Y soy fácil, todos somos fáciles de encontrar. Voy a poner aquí el correo por si tenéis cuestiones. Y no lo decir, pero voy a quitar el acento porque los correos no tienen acento. Vale. Bueno, un placer y buena suerte con vuestras tesis y que vaya todo muy bien. Gracias, igualmente. Gracias, igualmente. Gracias. 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 Gracias, adiós. Gracias.